es un hincha ferviente, más apasionado que este grandioso club. Rebotan sus jugadas y es palanca nada, un capo entre los capos, seguro que la U. Lo dice el mundo entero, es un cuadro copero, por guapo y elegante, difícil de igualar. Que a todos lo están viendo, se están convenciendo. Qué gusto que me da. Universitario, te va lo que te va, la máxima expresión. Universitario, juego la alegría, blanqueando el corazón. Universitario, te va lo que te va, la máxima expresión. Universitario, juego la alegría, blanqueando el corazón. ¡La U! El alma, cuán grande me mostró. Igual que un muchachito, de paro, salto y grito, de río y hasta lloro, celebrando su gol. Con acrema en el pecho, paseo trecho a trecho, llenándome de orgullo, de estampa señorial. Arriba tu querido, que si lo he seguido, porque
Hola, hola, ¿qué tal merengues? ¿Cómo están? Un programa más de las gradas a la cancha. Hoy día 8 de abril del 2024 vamos a hablar acerca de lo que nos apasiona, Universitario de Deportes y la previa del partido entre nuestro amado club y Junior de Barranquilla. Mañana es el partido en el Estadio Metropolitano a las 9 de la noche. Universitario viajó hoy día a las 9 de la mañana y está en Barranquilla esperando el partido del día de hoy. Entrenó por la tarde, noche también. Algunas novedades en el 11 titular para mañana, algunas ausencias ya confirmadas y algunos titulares también ya confirmados. Vamos a hablar de eso y de mucho más acompañado de mi querido panel. Está Rodrigo, está también Carlos Bolívar, que está como senderista, y también el señor Diego Alonso Sáenz. Pero antes quería hacer un acápite con el tema del señor Bolívar, que ayer ha estado sorprendió a todos, no dijo nada a nadie, les cuento, ¿eh? Dijo, voy a Nada. viajar el miércoles, ¿y a dónde apareció? En WrestleMania, apareció ayer en todas sus redes sociales el señor con la camiseta de la U, terrible, impresentable. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Comenta un poco de WrestleMania también. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Primero que nada, cagándome de frío. Estamos acá en los Estados Unidos. Sí, efectivamente, ayer hemos estado, bueno, todo el fin de semana hemos estado en WrestleMania. Hace 6 grados de frío aquí. A estas horas de la noche son 11 y 10, allá creo que son 10 y 10, estamos una hora adelantados, pero muy bonito. Todo el fin de semana ha sido muy, muy chévere, muy chévere. Un sueño cumplido de niño, ya hablaremos de eso en el transcurso del programa, pero muy paja todo lo que pasó este último fin de semana, ya lo publiqué en las redes, hay mucho contenido que voy a ir pasando en redes personales y también las redes del canal para que puedan verlo con mayor lujo de detalle. Un abrazo para todos. Gracias, gracias, Carlito. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Nico, Diego, Huachaca, a la gente que se va conectando? Creo que es. Mañana tenemos una gran prueba. Considero igual que es, si, es un, si se saca un mal resultado, tampoco es una tragedia. Es un buen rival también. Pero supongo que analizaremos el 11 también que se va a plantear mañana y lo que nos espera, ¿no? Adelante en el programa. Gracias, gracias, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te gusta mandar fotos de Hola. eclipse, ¿no? Hola, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para Rodrigo, un saludo para Bochaca. Imagino que está todavía disfrutando lo que ha vivido el fin de semana. Qué milagro, ¿no fuiste al road de hoy día en la noche? No, ya no me daba el presupuesto, hermano. Con todo lo que he gastado entre viernes, sábado y domingo, ya estoy ¿Fuiste quebrado. al de NXT también? No, me dio el tiempo porque tenía que buscar unas cositas para la casa. Claro, de los Voy a cuatro pedir shows ha sido los dos principales, a los o sea, dos el sábado y el principales. domingo. Sí, voy a pedir las utilidades de las gradas en la cancha para cubrir el desfase económico que tengo en mi vida, hermano. Nada, y saludar a toda la gente que se conecta al programa, ahí para hablar un poquito de lo que va a ser la previa del duelo de mañana por la Copa Libertadores, que creo que ya toda la gente está con ansias de que se juegue el partido, una prueba más para el equipo de Bustos y el inicio de una semana futbolística que también nos ve enfrentarnos a Sport Boys el fin de semana en otro partido importantísimo para las pretensiones de la U en en el campeonato, ¿no? En la Liga 1. Gracias, gracias. Saludar a todas las personas también, a la gran acogida que han tenido los en vivo después del partido, ¿no? La gente se pega ahí. El día sábado vamos a hacer una transmisión antes y después del partido contra Boys. Vamos a reunirnos con los muchachos. Plan de 4 de la tarde, ¿no, Diego? 5. 4, 3 de la tarde por ahí. Vamos a hacer una previa antes y bueno, vamos también a hacer el post partido en el Estadio Nacional. Vamos a estar ahí presentes en el U Boys. Y ahora para hablar un partido, para hablar un poquito, perdón, del partido entre Universitario y Junior de mañana. Universitario que va con la principal novedad de dos volantes de contención, ¿no? Va Rodrigo Ureña con Jorge Murrugarra en la primera línea de volantes. ¿Qué crees que te puede dar esto, Bochaca, en el transcurrido del partido? Equilibrio, equilibrio. Más allá de cómo se puedan parar en la cancha, creo que tres hombres que te privilegian el aspecto físico y defensivo, en el buen sentido de la palabra, me da tranquilidad de que el técnico va a saber plantear un juego priorizando tener la pelota y sabiendo de que, digamos, los dos principales jugadores para el ataque, que son González y Concha, no vienen. No está uno por lesión y el otro no está bien físicamente. Entonces, me parece que la lectura que le da el técnico al partido es la correcta porque también hizo mención en la conferencia de prensa, ¿no? Que hay que estar a la altura en lo físico de lo que puede ofrecerte el equipo colombiano. Entonces, si es un partido que el cual
tienes el desgaste lógico del rival, tienes el desgaste lógico del calor, me parece que es apropiado jugar así, pese a que en un segundo tiempo pueda que no tengas un reemplazo o un suplente acorde a cualquiera de los tres que están en el medio campo, pero me parece la mejor manera de plantear el partido desde el inicio. Correcto, Rodrigo. Creo que también este planteo se basa en los últimos dos partidos de Ureña. Creo que mejora mucho cuando está acompañado de Murrugarra y está un poco más suelto, haciendo la labor de Perejes o de Concha. Y también de tal vez aguantar o manejar un poco los tiempos del partido, ¿no? Se explica en eso, creo, la titularidad de los dos medios centros. Lo que sí quería consultarles, ¿creen que jueguen los dos como ancla y Perejes adelante o jueguen en esa línea de tres de siempre? Diego. Sí, es una, lo discutíamos ahora más temprano, es una decisión que habla un poco de la intención que tiene Bustos para el partido de mañana, lo que ve del rival y lo que piensa cree que necesita ser Universitario para competir el partido y complicar el desarrollo del juego para Junior y lograr hacer un partido correcto para buscar sacar el resultado favorable a lo que busca la U, ¿no? Ureña es un jugador que en el partido con el LDU, sobre todo el primer tiempo, le costó mucho el retroceso, porque sabemos que Ureña le gusta participar bastante de la creación del juego. Por más que sea un volante de primera línea, le gusta repartir juego, hacer cambios de lado, tratar de habilitar a los delanteros con pases largos, y eso hace que muchas veces termine pisando bastante el campo contrario, incluso llegando a tres cuartos de cancha para la gestación de fútbol de la U. Pero ¿qué pasaba? Cuando la U perdía la pelota y alguno de los interiores que tenía que regresar, el campo le quedaba muy ancho porque todo el mediocampo rival se le venía encima y él no tenía cómo parar el ataque rival. Quizás la presencia de Murrugarra habla un poco tratar de evitar que eso suceda y darle a tanto a Perejés como a Ureña una labor más mixta, de apoyar en la marca a Murrugarra cuando la U no tenga el balón y ser los que traten de gestar juego cuando la U lo recupere y ver de conectar con los delanteros y con los carrileros. Creo que por ahí va un poco la intención, lo dijo hoy día Augusto en la conferencia, de que si la U no tiene el balón durante el partido y Junior tiene toda la iniciativa, va a ser muy difícil sacar el resultado, así que creo que pasa por ahí, como bien decía Bochaca, tratar de tener buena recuperación, de asfixiar al rival sabiendo que ellos van a salir probablemente con toda la intención de avasallar a la U desde el primer minuto y llevar el partido al ritmo que quiere la U, que es tener la pelota, hacer pasar un poco el tiempo y buscar tranquilamente la mejor oportunidad para hacer daño. Lo que se le suele llamar el partido inteligente, ¿no? Entonces, por ahí pasa un poco la decisión de Bustos, me parece, y vamos a ver qué tal le resulta, sabiendo que hay otro tipo de jugadores en el banco que a lo mejor tienen otras características y pueden entrar en un segundo tiempo, como lo son Celi, Jairo Concha, que serían cambios más ofensivos, ¿no? Justo comentábamos, ¿no?, en el programa de la tarde, Colectivo USA, que quizá la presencia de Ureña y la de Murrugarra juntos no sea necesariamente por la ausencia de Concha, sino porque el profesor ha visto que el lado más fuerte de Junior es el lado derecho, ¿no? El lado derecho. El lado derecho de ellos, izquierdo de Lobo. El lado derecho, claro, de ellos, izquierdo de nosotros, donde está Enamorado, que está en un nivel bastante, bastante alto. Y para contrarrestar lo que pasó en el partido con LDU, que justo con Bochaca lo vimos, que estaba muy solo Ureña, ¿no? Que el medio campo le quedaba demasiado grande porque no tenía cómo desenvolverse y ya no sabía si poder jugar la pelota a fondo o poder marcar. Entonces, mañana creo que se van a sobrellevar bien, como seis, como pivote. Fijo va a estar Murrugarra, por derecha va a ir, perdón, por izquierda va a ir Ureña, y por derecha va Perejés, por las ya conocidas asociaciones con Andy Paul. Entonces, Bochaca, ¿tú crees que Ureña pueda desarrollarse bien y logre tapar la salida de Enamorado de Junior mañana? Bueno, a mí me gusta la posición de Rodrigo jugando como 8, porque tiene un poco más de llegada al gol, me parece. No sé si es llegada al gol, pero sí
me parece que tienen una capacidad mayor para poder adelantarse y buscar de repente. Lo que sí sea, lo que sí carece este equipo hasta ahora es remate de larga distancia. Entonces, creo que sí hay una virtud que puede explotar Ureña el día de mañana jugando en el calor de Barranquilla, es patear de afuera, cosa que no hemos visto en muchos partidos para este equipo. Pero también no me desagrada la idea de que pueda formarse un doble eje en la media cancha con Ureña y Murrugarra, jugando, digamos, en una misma línea y soltando un poco a Martín Pérez Guedes para que pueda asociarse con los delanteros o, en este caso, pegarse más a la mano derecha. Depende o va a depender mucho de cómo el técnico quiera o haya visto cómo quedaba Ureña muy desubicado en el partido con Liga, corriendo de un lado para otro sin ninguna dirección. Creo que el hecho de que esté Murrugarra y esté Pérez Guedes lo va a ordenar un poco más, dejándole en una zona determinada de la cancha para que pueda desplayar su fútbol. Entonces, puede darse el caso de que juegue en una línea de tres, los tres juntos, como una segunda línea de tres, delante de la de los zagueros centrales. Puede ser que terminen abriéndose como casi siempre con el seis clásico, que vendría a ser Murrugarra, para que los dos ochos jueguen por los extremos. O puede ser el caso de una triángulo invertido, que es lo que siempre habíamos conversado en el programa, ¿no? Los dos seis, que serían Murrugarra y Ureña, y Martín Pérez Guedes un poco más adelantado, sin llegar a ser un 10, pero va a depender mucho de cómo circule el partido, ¿no? Y cómo también del aspecto físico. ¿Qué opinas sobre eso, Rodrigo? Estoy justo chequeando el historial de Ureña con el partido en contra con Junior. Señor, menos... diga su frase, por favor. Vamos a análisis. ¡Eso! Ya, esto. Ya, parece que no le ha ido muy bien la última temporada que estuvo, pero todavía no he terminado de chequear. Sí, o sea, comparto mucho con lo que opina Huachaca. Creo que, si bien es cierto, no tiene más oportunidad de gol. O sea, no es un jugador que se aproxime mucho o entre, por ejemplo, al área. Pero creo que sí tiene más cercanía a jugadas clave, ¿no? A jugadas ya por terminar. Entonces, por eso me parece bien, porque, a ver, creo que a nivel de Libertadores sí, la cancha sí le quedó muy grande, ¿no? En el partido contra LDU. Totalmente. Y veías un momento en el cual Murrugarra corría de punta de pie sin saber dónde pararse. O sea, estaba detrás de la pelota, sin tener un orden. Entonces me parece que tener a un volante al costado como de características similares como lo que es Murrugarra, y a otro más que puede ser un mixto como Pérez Guedes, lo hace él encajonarse en un lugar y ganar orden. Porque con el segundo tiempo, cuando se ordenó, cuando se reguló, mejoró su rendimiento. Entonces, y ya no le queda tan ancha la cancha para estar corriendo detrás de uno u otro futbolista. Los de Junior, me parece, más allá de que tengan habilidad con la pelota con los pies, tienen una potencia física diferente a la de los de LDU. Entonces pueden superarte, o bien por técnica, que me parece que no es el caso, pero sí por potencia. Entonces ahí hay que tener un equilibrio o un sostén físico para que Ureña no termine a minuto 40, 45 ahogado por el calor. A ver, Junior, justo ahí estoy poniendo el último 11 de Junior que le ganó a Botafogo en ese partido histórico para ellos. Junior viene de perder 4-1 con América, jugó con 11 suplentes. Justo comentábamos también en la tarde que le ha dado prioridad al torneo internacional, porque hasta el arquero lo cambió a los 11 que jugaron el día sábado, 6 de abril, perdieron 4-1 con América, y de ahí en los últimos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... En 10 partidos ha perdido 4 encuentros, Junior. Ha perdido 4 encuentros, ha ganado 4 y ha empatado 2. Bueno, ha recibido... Bueno, no voy a contar lo de América, pero no es un equipo de recibir muchos goles, ¿ah? Le ha metido gol Jaguares, donde perdió 3-1. Le metió gol Patriotas, que perdió 1-0. Y de ahí la mayoría de veces se ha ido en cero en el arco.
pero es un equipo que también el tema de la defensa, justo lo comentábamos otra vez, repito, en el programa de la tarde, que tiene a dos defensas con 1.90 m de altura. ¿Tú crees que sea una ventaja eso, Diego, al tener a José Rivera y Edison Flores en la delantera el día de mañana? Si jugamos por abajo y buscamos los espacios como hicimos con Liga, creo que sí puede ser ventajoso para la U por características, ¿no? Con esas defensas creo que más problemas tendríamos buscando el juego aéreo cuando Regaray y Valera. Ahora, es cierto que también la envergadura de esos jugadores puede complicar a delanteros no tan fuertes físicamente como lo son Oreja y el Tunche. Van a tener que utilizar mucha maña, mucha viveza, mucha picardía para contrarrestar la desventaja física, pero creo que es algo que se puede lograr. Y si la U es capaz de aprovechar los espacios que pueda llegar a dejar Junior al tratar de imponer su condición de local, nos podemos encontrar en una situación en la que con un buen pase, ya sea de Breña o alguna combinación entre Polo Pérez Guedes, podemos tratar de desbloquear ese cerrojo defensivo y quedar en una buena posición para hacer daño, ¿no? A mí la verdad que lo de Ureña me genera mucha intriga porque quiero ver cómo se va a entender, por ejemplo, si va a jugar como interior por izquierda, cómo él puede de repente mejorar a Portocarrero, ¿no? Que es un jugador que hemos venido haciendo ese lado izquierdo, suele ser dársela a Portocarrero y que él vaya y que vaya por la banda, pero quizá Ureña pueda permitirle llegar a esa posición con balones que lo pongan en una posición más ventajosa. Así que va a ser interesante ver esa dupla también. Y bueno, el tema defensivo, como digo, vamos a ver qué es lo que hacen el Tunche y Edison Flores para superar a este tipo de defensas que suelen tratar de dejar su marca desde muy temprano en el partido, así que ellos tienen que estar atentos para no salirse del mismo cuando pueda haber algún tipo de jugada brusca, alguna entrada que esas que los árbitros no cobran, pero que los jugadores sienten, ¿no? Cuando te van por la espalda, entonces va a tener mucha cabeza e inteligencia para jugar. Lo de Murrugarra de 8 me parece que es más buscar su perfil. 6. No. Lo de Murrugarra de 8, perdón, de Ureña de 8, me parece, perdón. Es que porfiado, te señor, me voy otra vez a empezar. Escucha. Lo de Murrugarra, lo de Ureña de 8, me parece que es más pensando en agarrar su perfil derecho y rematada al arco. Creo que tiene esa virtud a diferencia de Ureña, perdón, de Murrugarra y del mismo Pérez Guedes. Ureña tiene la confianza en sí mismo para poder ganar su perfil y rematar al arco, cosa que no tiene Pérez Guedes. Además de poder jugar con Portocarrero por izquierda, puede entrar al centro del área y patear. Y este equipo lo que tiene como déficit, no de este año, sino del año pasado inclusive, es muy pocos remates de larga distancia. Quizá el remate de larga distancia más recordado que tenemos en el año es el gol de Rivera en Cusco. Pero, o sea, no se ha utilizado, teniendo jugadores para hacerlo, la posibilidad de patear de afuera. Y si la cancha es rápida, si la pelota de repente es diferente a la que se juega en el torneo peruano, se puede patear de afuera y hacer daño. Es una variante más. No solamente buscar los lados, sino utilizar el medio como una potencial herramienta de ataque, ¿no? Por estar jodiendo al señor Nocacha, se acaba de caer mi agua encima de mi parlante, señor. Si hay un cortocircuito, me van a perdonar. Se armó todo, me paraba el toque por eso por estar jodiéndolo. Sí, toda la razón, ¿no? Mañana, ojalá que Ureña se atreva también a patear, porque le pega bien de fuera. Ojalá que pueda, Nico, pueda atreverse también y que Universitario pueda arrancar metiendo un gol en el primer tiempo en el encuentro entre Junior y Universitario el día de mañana. Justo, Bochaca, te quería consultar sobre el tema que le pregunté a Diego también. ¿Crees que sea una ventaja para nosotros tener a Ureña, a Rivera y a Flores en la delantera, sabiendo que los backs de Junior son bastante altos y como que le corren al juego por a ras de cancha? Sí, claro, suscribo, porque para el delantero grandazo, digamos, Torre, sufre con el defensa. Torre sufre con el delantero picante, el que le pica el espacio, el que le juega con la habilidad, así como el señor Talibán, así como el señor Eugenio González, le juega quimboso, así todo así, dicharachero. Esos defensas sufren con los delanteros de ese tipo. El tema es que ¿cómo explotas a ese delantero picante
habilitándolo correctamente y teniendo un volante o quizá los laterales que no tienen centros de mierda y que le saquen el mayor jugo posible a esa búsqueda de espacios de los delanteros. No me sorprendería de que en algún momento del partido, como lo hizo en el segundo tiempo, sobre todo contra Liga, lo que haga Flores es recogerse para jugar de 10 o de habilitador y hacer que Tunche sea el que únicamente pique buscando el vacío, ¿no? Y que en todo caso, si Flores retrocede, sean los carrileros los que hagan la función de extremos para que puedan buscar el espacio tanto Polo como Portocarrero, viendo como puntas de lanza, ¿no? Puede ser otra variante más en el partido, dependiendo de las circunstancias. ¿Qué opina usted, señor Jorge Albán, que entró un poco tarde? ¡Qué frío! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, disculpen la demora. Sí, escuchaba atentamente lo que decía Bochaca, y es una posibilidad, teniendo estos dos jugadores que no son referencia de área fija, que los extremos sean los que terminen siendo de alguna manera, los carrileros terminen siendo delanteros, ¿no? Porque lo que entiendo con esta formación es que quiere cuidarse, o sea, quiere cuidar el cero y de alguna manera, sabiendo, jugando como visitante, es tratar de aprovechar las pocas que tengas de ataque, porque no es un misterio que finalmente Junior va a ser el que proponga, el que tenga que adelantar líneas, y lo que quiere aprovechar justamente eso es con los dos extremos que tenemos, jugar a las espaldas tanto de los laterales de ellos. Entonces, esa es una lectura bastante, bastante válida, el hecho de jugar que con un delantero que no sea referente y que de alguna manera también distraiga a los centrales, porque si es que tú no tienes un delantero, vamos a remontarnos al 2016, cuando Raúl Ruiz Díaz era el delantero centro, pero no era un delantero con un biotipo y una referencia. Raúl se recogía y aparecía Flores, aparecía Guastavino, aparecían otros jugadores, Polo también. Entonces, eso es lo que de alguna manera me hace acordar cuando veo una formación como la que va a presentar Universitario mañana. Correcto, hay que saludar a las personas que están conectadas, 170 dispositivos conectados, dejen su like y compartan la transmisión para llegar a más hinchas de Universitario de Deportes. A Marco Mota dice, buenas noches, si dejan su like, mañana ganamos, advertidos están, dice el señor. Señor, dele play a la grabación, dice ahí. Jorge Zamora dice, buenas noches, gente, por fin empieza mi programa mágico musical. Rodrigo Calle, hola amigos, ¿cómo están? Únanse al canal, dejen sus comentarios y compartan su transmisión. Jeropas dice, la crema está hecha para estos retos, hay que confiar y dale. Universitario que nunca ha ganado en Colombia, ¿no? Creo que no. Es el único país que le falta para completar. Correcto. Aurora Darwin dice, buenas noches, cremas. Piero Rojas Castro, Les Córdoba, Tamaren Nico, se murió Alesia. No, creo que es un sueño, ¿eh? Justo estaba viendo. Justo es un sueño, creo. Ahí hay algunos spoilers. Parece que vuelve Fernanda también. Es lo que me han dicho mis cofrades. Rodrigo Calle dice ahí, ahora todo el panel repetir esto, confía, porque si no confían, no hay confianza. Dice Fabián Escate, Murrugar, Ureña y Perejedes, jugamos así con Corinthians el año pasado, no jugó Ureña. Johan Medina dice, veo más importante el partido contra Boys porque es vital ganarlo, si no se complica todo, dice grabadazo, dice señor, buenas noches, profesor, dice... ¿qué es eso? Se metió un hacker ahí, dice Rebeles, buenas noches, cremas, aquí llegando al programa y dejando un positivo like. Johnny Tuesta dice, buenas noches, papu, de las cookies a la cancha, dice, qué elegancia la de Francia, dice, chino, suelta el 11 de Junior, jugaré enamorado, ¿es su apellido o su chaplín? Ahí está el 11, que va a ser el día de mañana también el mismo, me han confirmado. ¿Qué hace Peterete en el elenco? Dice, viene ahí señor Bochaca, mañana tengo clases en San Marcos hasta las 9, encima con un curso relleno, te odio, estudios generales. Dice, saludos, camarada Bochaca. Señor Bochaca, MRTA o Sendero. Dice, ¿qué pasa, señor? Dile la verdad, Bochaca, te has ido a ver el eclipse. Dice, una noche de tejeros, somos tan parecidos a Junior Campos, tenemos 24 puntos en nuestras respectivas ligas. Dice, buen partido de los Pumas, sin embargo, no me gustaron los cambios del DT a Rece. Dice, ahí están hablando del volei, dice, hablen de la U, qué lucha falsa. Dice, ¿qué pasa, señor? Respete. Dice, Murro será el candado. ¿Qué va a hacer? Dice el señor ahí, Samurai Wagner, hoy es islamista, 6 grados en New York City, dice Carlos Bolívar, dejan su like, cofradía, dice, buenas noches, Lentejebro, dice Sebastián,
Ay, ¿qué tal, señor alérgico? ¿Qué es su vida? Carlos Aristola. Oye, te vi el día viernes. Estabas ahí con una gente metiendo unos tragos, mi estimado Carlos. Ah, te vimos. Buenas noches, muchachos. Mañana con todo y ojalá que se nos dé un resultado positivo al equipo titular. De ser así, desde el arranque está bien. El tema está en los cambios. ¿Quién por quién? Y dale, vamos a hablar acerca de eso. Vamos al análisis, dice el señor Carlos Bolívar. Enamorado que enfrentamos cuando jugamos con Santa Fe. Jugará mañana en Junior. Claro, claro. Chino, ¿Calca no le falta partido de suspensión? Sí. Mañana vamos a hacer historia, vamos a ser el primer equipo peruano que va a ganar en todas las canchas de la Copa Libertadores. Y dale, dice Mau 90, que el partido contra Santa Fe en Colombia le metieron el dedo a Valeri y no le sacaron ni a María el defensor. No esperemos menos con el arbitraje de mañana. Dice, mañana gana la U 2-0, así que apuesten lo contrario. Dice, Murro de 6, Ureña de 8, acompañado de Pérez Guedes. Dice, dejen su like. Papi, ¿sí es enamorado? Sí, sí, es el mismo enamorado que vino el año pasado. Pérez Guedes saca su versión de la San Martín y le hace famoso a Rivero otra vez. Dice, puta Carlos madre. Bolívar, ¿estás usando labial? Dice el señor, qué frío por la reputa madre, dice el Godo Kiss. Dígame, el Godo Kiss, el beso negro, qué pendejo. Dígame, por favor, que Guzmán ya no puede estar para el clausura, por favor. No tiene contrato, amigo. No. De ver una flaquita, no termino en hilar, hilar y le dice, pa, señor Diego Verdejo, ¿sí? Esos dos centrales miden casi 1.90, va a estar bonito el partido, y dale, dice, Bochaca está de terrorista win, dice, la crema está hecho para estos partidos, ánimo, dice ahí Daniel Arancibia, en tarde entrevistaron a Iván René, que es entrenador de Junior, y dijo que ese equipo, se me fue, que ese equipo, si le quitas espacio, se le complica, ya que tiene jugadores que son rápidos y es bien irregular, dice, hace 27 grados en Barranquilla, tolerable, qué abusivo para decir esa burrada de profe Arese, ojalá sea su último año en la U. ¿Qué dijo, ah? Porque veo que ahora están comentando. A ver este Mauricio, sí, o Cris, ¿quién me detalla? No sé qué dijo. Me gusta esa formación, tendremos mala pelota. Mauricio Landeo dice, mañana van a ver el partido de la Esplanada, el comedor, comparto tu odio con este, me van a votar a Rece para Movistar TV, declaró Pachotadas. ¿Qué dijo? No sé qué dijo. Bochaca está en modo traca. Dije, ese enamorado fue un fantasma cuando vino a Lima. El chino ha enviado $10. Ah, qué bueno verlos. A todos, saludos aquí con animado. Bochaca, buen video. Sebas sonríe, dice el señor Diego, que ha enviado unos aplausos, gracias por apoyar siempre al canal y por estar ahí, éxitos en todos tus proyectos, amigo mío. Y consejero espiritual. Gracias, gracias, Chino. Abrazo para ti. Apoyen al canal. Pueden ahí dejar su superchat y también unirse a las membresías de las gradas a la cancha. 2.50 dice, por fin llegó ese señor malcriado que todo el verano me tuvo huevongo como el Hernán Rivera teniendo su papi Ruti. 11 goles y ahora hay mi Ruti, dice el señor 2.50. Dice, ¿cómo quiero? Ya no iba. ¿Qué dijo Arreza? Arreza habló sobre esa regla que permitió al meter un nuevo refuerzo en plena llave abierta. Ah, verdad, trajeron y fue la figura, ¿no? Traen a un refuerzo en el transcurso de la semana y pide el día de ayer. Sí, eso sí vi. Pero no escuché lo que declaró. Pero sí vi que la premiaron a la chica nueva. Pero, bueno, ya habrá que ver qué es lo que se dice. No se saben las reglas del vóley. Prácticamente dijo que Alianza tenía sus propias reglas para que reemplazó a una jugadora por lesión. Eso se puede y no sabía. Dice, ¿qué habrá hecho el señor Bochaca que ahora está en la clandestinidad? Dice, ¿cómo se va a poder eso? Pues una cagada antideportiva. Dice, ya está Sebas, pone el video del congoleño, mandalo saludos al canal. Buenas noches, crema. O Sebastián, ¿verdad? Te enviaron saludos. Me enviaron un video del extranjero. ¿Lo viste? No lo viste, ¿no? No. ¿No lo has visto? No. Primicia. Estreno. Dale. ¿Estás seguro que no lo has visto? Sí. Lo mandó al grupo también, ¿eh? Ah, no lo he visto. Lo mandé al grupo. Mándaselo para que lo chequee. Hay como 1000 mensajes en el grupo. A ver. Puta, ahora para buscarlo en toda mi bitácora, bon. No estoy en el... Acá está. No, lo borré para meter otro video. A ver. La pelita carrera. Atento. Gradas del cancha. Sebastián for the minimum. Sebastián for the minimum. Muy bien. Sebastián Nueva, viva Perú de chincha familia. Sebastián for the minimum. Gradas del cancha. Ese es Bochaca. Dice que al Sambo se le suben las hormigas, Sebastián. ¿Eh? Me quería la gente. Sueldo mínimo. ¿Qué más? Dice el señor, feliz Navidad, Bochaca, pareces un etnocacerista, dice el señor, lo mandó al grupo de WhatsApp, dice, no ves ni un mensaje, se ríe ahí el señor. Sebastián, ¿qué expectativas para el partido del día de mañana contra Junior, por favor? Sí, bueno, emocionado, la verdad, da igual. Oye, saluda, weón, saluda. Hola, bueno, la gente. ¿Verdad? No lo sé, saludar a Diego, a Nico, a Bochaca, que acá que está ahí por los Uniteds,
a Rodrigo y a Jorge, ¿no? Sí, ya con toda la expectativa de lo que es el partido contra Junior, la verdad, no nervioso, pero sí ansioso, ¿no? O sea, creo que hay bastante expectativa. Por ahí leía que mucha gente antes de empezar la Copa le da prioridad al torneo local, ¿no? Pero a partir de la victoria contra Liga, ya el panorama es distinto totalmente, ¿no? O sea, ya miras la Copa Libertadores de otra manera, ante un buen rival, en una ciudad complicada, pero lo bueno es que va a ser de noche. Leí por ahí que decían que son 27 grados, pero la sensación térmica es de 33 grados, ¿no? Entonces, o sea, finalmente lo que es también importante es cuál es la sensación térmica, ¿no? La sensación térmica de Barranquilla en la noche es de 33, de día es de 42 grados, ¿no? Pero igual me parece que es importante, creo que es un horario que dentro de todo también nos... Creo que no hay excusas, si vamos a juzgar al clima, no hay excusas. Y creo que estamos en condiciones de hacer un buen partido, ¿no? Yo la verdad tengo bastante expectativa, de hecho... Escuché también al entrenador de Junior, se refirió de muy buena manera a la U, sobre todo al mediocampo. Me gusta la intención que juegue Murrugarra, creo que va a ser un equipo muy intenso y la verdad, con toda la expectativa de poder sacar un buen resultado mañana en el Metropolitano de Barranquilla, donde Edison Flores ya sabe lo que es anotar un gol, ¿no? Y Corso ya sabe lo que es jugarse un partidazo. Ojo que también ya le ha anotado gol a Junior ahí, gracias Rodrigo, ha enviado el video en que... se me fue el nombre, maldita sea. Ureña le metió gol a Ahorita mando el video y todo. Ahorita mando el video. Con América, hay que tener cuidado con el copy. Ah, cierto. Hay que tener con el copy acá, por eso. Cámbiale, ¿sabes qué? Cámbiale de orientación. Y ahí, o sea, si el video está en... Ponle modo espejo para poder subirlo. Ahí. Ya. Dice, gente, ¿quién será el árbitro mañana? Es un argentino. ¿Sabes quién es el árbitro, verdad? Ya salió la lista de convocados. Leandro Reichhilfer. Leandro Reichhilfer es el árbitro de mañana. Es debutante, ojo, porque tienen mucho a ser localistas. Pero es un árbitro de primera división de Argentina. No, yo sé, pero en Copa Libertadores, ojalá que no sea localista nomás. Con América de Cali ya fue campeón ahí, dice, ya marcó a Vaca, dice ahí, Corso anuló a Luis Díaz en el 2002, dice el señor. Gente, ¿dónde ven el partido? Aquí en casa, dice, el señor Sueldo Mínimo se vota y ya nos saluda. Le quería hacer una pregunta al panel, Jorge, sobre la presencia de Ureña con Murrugarra en la primera línea de volantes. ¿Qué te parece? ¿Es un punto a favor de la U? ¿Crees que nos juegue en contra? Contame. Mira, por un lado, me parece una buena alternativa para cuidar el cero, porque necesitamos defender y de alguna manera aprovechar las ocasiones que tengamos. Pero por otro lado, cuando vi la confirmación de esto o esta opción, recordé lo que decía Bochaca, ¿no? Porque si es que por ahí se lesiona o pasa algo con uno de los dos, el tema se puede complicar porque no habría un suplente, ¿no? Entonces, creo que por ahí pasa la situación. ¿Qué tienes, niño? No sé qué tal. Porque el señor es... Bochaca. Tiene unas muecas así como que... El lunes, señor. No se ha puesto a leer su libro Coquito, señor, ahora. No, Corso ya marcó a Vaca, dice Corso, dice, Chino, si vendo mi casa, me alcanzaría para que sea, me explique el 4-4-3 y me putee, dice, ¿qué pasa, señor? Arturo Pajar dice, recién llegando, Cremas, mañana si están los jugadores concentrados y firmes, podemos tener un resultado feliz, solo me preocupa el arbitraje, hay que tener cuidado igual con el arbitraje porque sabemos que somos el último de Sudamérica y todos nos pasan por encima en estas decisiones arbitrales que al final pueden complicarnos en el transcurso del partido. Ahora hablando un poquito del tema de la ofensiva universitaria, sabemos que van a ser inicialistas, Edison Flores y José Rivera. Bochaca, te hago la pregunta, ¿tú crees que la primera opción de cambio sea siempre Alex Valera, a pesar del bajo nivel que viene mostrando? Depende mucho de cómo vaya el partido y el resultado, ¿no? Entendería que este técnico, que lo hablo por Fabián Bustos, con el cambio que está haciendo mañana en el mediocampo, te da a entender de que no va a tener reparos en mover su esquema titular, dependiendo lo que quiere plantear o qué partido busca. Entonces yo entendería que, si bien es cierto,
normalmente en los segundos tiempos cambia a sus delanteros, a los dos delanteros, depende mucho de cómo se plantee el resultado. Yo creo que si mañana, Dios quiera, el partido se comienza ganando y hay que meter el autobús o el metropolitano en el arco propio, pues no hay ningún reparo en poder sacar un delantero, de repente cambiar solamente a uno y meter más volantes de buena salida o buen corte buscando un contragolpe. Entonces, depende mucho cómo se dé el trámite del partido, ¿no? Yo no creo que sea un partido con mucha diferencia en lo futbolístico. Lo que puede primar sí es el aspecto físico, el desgaste de un equipo que viene con una seguidilla de partidos. Si bien es cierto, hubo una rotación el día viernes contra Sullana, pero el desgaste físico de la última semana contra el LDU fue bastante importante, más el tema del viaje, acomodarse a una cancha que no conoces, mientras que el rival sí la tiene bastante clara de cómo jugar en su propio patio. Entonces, eso creo que va a ser más importante para nosotros, acomodarnos bien, aguantar de repente los primeros 15, 20 minutos, circular el balón apropiadamente y sobre eso discurrir el partido y ver qué cambios puede ser en un segundo tiempo. Si llegas a un entretiempo con un 0-0, un resultado a favor, me parece que pinta mucho mejor de cómo podría plantearse un segundo tiempo. Y obviamente yo no me animo a afirmar que hasta un empate puede ser totalmente válido y útil, pensando en una copa que no se termina mañana, sino es una copa de 6 partidos. ¿Tú qué opinas sobre eso, Jorge? Sí, totalmente, totalmente. El tema pasa porque siento que primero tenemos que cuidar el arco propio, ¿no? O sea, no tenemos que alocarnos tampoco. Y en base a eso, ver el gol de Ureña, cómo se está dando el juego. Ahora, el ingreso de Valera creo que se va a dar en cualquier momento. Porque si lo mete al Tunche, el Tunche viene de jugar buena cantidad de minutos con Suyana. Y hay que cuidar esa herramienta que tiene Universitario. Y Valera lo que te da es, de alguna manera, presión alta y también te da juego aéreo. Entonces, lo que creo que puede impulsar el ingreso de Valera va a ser una presión a los últimos, a los centrales de ellos, para que algún pelotazo o algún momento fuerte del partido las pelee y pueda ser una opción clara de gol. Porque por ahí hay que saber que el gol puede llegar de un balón parado en algún momento. Entonces, esa puede ser una herramienta cuando se dé el ingreso de Valera. Porque, bueno, también, bueno, lo de Rivera ha tenido buen juego aéreo, ¿no? Por ahí el primer gol fue un cabezazo y después la añadió en la segunda instancia. Pero Valera te da eso, te da presión y te da juego aéreo. Sebastián. Sí, yo creo que a partir del orden defensivo vamos a poder tener posibilidades para la contra, ¿no? Creo que yo tengo bastante fe en lo que van a hacer en Polo y en Portocarrero, ¿no? Porque ellos van a tener bastantes espacios y esperamos pues también que Flores y Rivera estén finos, ¿no? Creo que Valera va a ser una gran alternativa porque Valera, jugando a la contra, de hecho me parece que es la mejor versión que se le vio. O sea, yo recuerdo ese equipo del 2021 con Comiso, Valera y Chiquitín, y Valera con espacios realmente resolvía mucho mejor que cuando tiene que proponer, ¿no? Entonces, la verdad, yo sí estoy esperanzado en que con espacios vamos a poder, de alguna manera, concretar mejor las jugadas. Creo que se va a ver incluso, se va a maximizar las virtudes de algunos de los futbolistas nuestros, llámese Polo, llámese Portocarrero, el Tunche mismo, Flores también. Entonces creo que es ahí donde los cuatro van a tener mucho más espacios, además porque son rápidos y son jugadores verticales. Ahora, a mí no tanto me preocupa el tema físico de que si le gusta cansado o no, lo que un poco me preocupa a mí es el tema del biotipo, porque yo, en el partido contra Liga yo vi
el primer tiempo en bastantes jugadas en las que en cada choque perdíamos las divididas, ¿no? Entonces, ¿y eso no es el tema físico? No, no, es que una cosa es el físico de la, o sea, si estás cansado o no estás cansado, pues, o sea, de los siguientes partidos. Una cosa es esa y otra cosa es físico, sino, o sea, más relacionado al tema de biotipo, ¿me entiendes? O sea, yo te he entendido que tú te referías al tema físico de los siguientes partidos, de que luego estaba cansado. Yo no creo que esté cansado, pero yo creo que en el choque los colombianos, o sea, nos sacan ventaja, ¿no? Entonces, es ahí donde un poco tenemos que tener cuidado, ¿no? Creo que, salvo Riveros y Saraya, me parece que por ahí que los demás no son tan altos, ¿no? Entonces, hay que ganar esas pelotas divididas, ¿no? Creo que hay que ganar. Me parece que la presencia de Murrugarra también responde eso, pero sí tengo mucha fe en que a partir del orden, los cuatro de arriba te pueden resolver el partido y pueden hacerla pasar mal un rato al defensa de Junior. Correcto, Universitario, que el día de mañana estrena la camiseta negra, la camiseta alterna, la segunda equipación, va a ser utilizada, Universitario, para jugar contra Junior el día de mañana en Barranquilla. ¿Por qué? No sé. Bueno, asumo que por la dos son cremas, pues, ¿no? La no, porque, camiseta es blanca, porque, blanca con rojo, la... Claro, la crema sí. Se confunde con el blanco del rayado y la roja. Y la guinda es roja, pues, ¿no? También claro. se puede confundir, mi estimado Kiko el Chavo del Ocho. Dice, bien, que juegue Ureña y Murrugarra por izquierda para cerrar el partido, ¿pondrían a Cabanillas o a Bolívar en vez de Porto? Buena pregunta, Ricky Delgado. Imaginemos, ¿no? El primer tiempo sale sentido Porto Carrero y está avasallándonos Junior por ahí, estamos 0-0. ¿A quién meten en el segundo tiempo, mi estimado amigo Diego Alonso Sáenz, adicto a los choripanes del Monumental? Eso de para cerrar el partido poner a Cabanillas suena como una contradicción en sí misma, ¿no? Pero, creo que, o sea, yo me la jugaría por Bolívar, creo. Después de haber visto los últimos partidos de Cabanillas, yo iría más por la opción de José Bolívar para darle seguridad a esa banda izquierda en un eventual momento en el que la U tenga que defender el resultado y Porto Carrero esté cansado o no pueda seguir el partido. Creo que la opción más idónea para ese tipo de partido es José Bolívar, ¿no? Así que yo me la jugaría por él. Creo que, es cierto que cometí un error el día de la noche crema, pero luego de ver lo que nos está dando Cabanillas cuando entra, creo que podríamos intentar variar un poco y darle la oportunidad a él. Además que creo que por las características de cada jugador, si la U se pone en ventaja y lo que busca es sostener el resultado, se presta más a las características de Bolívar que las de Cabo. Rodrigo. Sí, como veníamos hablando antes, en programas pasados, creo que el nivel de Cabanillas ya te genera más incertidumbres que certezas. Creo que cuando entra, al menos yo sentí la sensación de que la iba a fregar o que iba a hacer algo. No sé si es por el tema del contrato y la renovación, pero, creo que la discusión entre Bolívar y Cabanillas el año pasado era porque Bolívar era más defensivo, ¿no? Creo que la virtud que tiene más Bolívar es en cuanto a la defensa, entonces sí, me iría por Bolívar en vez de Cabanillas, en el caso de cerrar el partido, ¿no? Bocacha. El partido perfecto para mi sobrino. Sebastián. Sí, Bolívar, ¿no? Definitivamente, ¿no? Creo que este es el partido en el que Bolívar va a poder maximizar más sus virtudes, ¿no? Creo que, además, Cabanillas, como bien mencionaron ustedes, lo que ha estado mostrando es muy pobre, ¿no? Un jugador, perdón, pero totalmente apático, sin ganas, y lo mejor que tenía Cabanillas, entre comillas, era la buena técnica, el centro, pero de cuatro centros que tiró, los cuatro los mandó fuera del estadio. Jorge. Coincido con todos. Bolívar es el indicado para cerrar el partido. ¿Y qué pasa si lo mete a Cabanillas? Bueno, no, presentamos, Fénix. Por la huella estamos hablando, ¿no? Por la huella. No. A la huella estamos acá, Fénix. Se lo cacho. Eva. Sí. Sebastián, ya pediste bastante dicho, ya toma tu pastilla antes de entrar, ¿ah? Perdón.
No hay Bolívar malo, señor. Dice, Murru debería ser el volante central y Ureña más adelantado. Así va a ser, Joel. Va a jugar Universitario con el señor Jorge Murrugarra como pivote y por derecha, va, por izquierda, perdón, va a ir este Rodrigo Ureña. Ahí el año pasado cuando jugaron al revés y no funcionaba. No, pero cambiaron, ¿ah? El año pasado cuando jugaron Murrugarra y Ureña, cambiaron. O sea, el primer tiempo inició uno de pivote y el otro por izquierda y al segundo tiempo variaron. Ureña jugó de interior. Ahora, ustedes mencionan mucho a Bolívar por Cabanillas, ¿no? Perdón, o sea, Bolívar o Cabanillas reemplazando a Portocarrero. Pero si... Cabanillas. Pero si, a ver, Dios no quiera, pero se lesiona Sarabia o se lesiona Riveros y Bustos tiene que meter un defensa, ¿ese defensa no sería Bolívar como stopper por izquierda? Seguramente, ¿no? Seguramente, en el replanteo. O sea, ¿quién sería el primer central? No hay muchas opciones ahí. O cambia de sistema o pones a Bolívar como stopper por izquierda. No hay muchas opciones. Entonces, asumo que si es que se lesiona alguno de los centrales, alguno de los que están en la parte de atrás, pasa al medio el que queda y Bolívar es el que... La opción más latente mañana es que Sarabia sea... le puedan sacar una amarilla y pueda hacer una primera variante. Yo creo que ya el profesor ha trabajado en la línea de tres con Bolívar como stopper por izquierda, porque difícil que entre Ángelo Flores a jugar stopper por izquierda, salvo de que lo saque de que cambie la línea de tres, si es que le pasa algo a Ureña o alguno de los dos backs, y se pase a jugar 4-4-2, ¿no? Que sería lo más factible, porque no creo que juegue con tres con un debutante. Y ahí Bolívar podría ser la opción, siempre y cuando yo entiendo que ya se ha trabajado la línea de tres con él como stopper, y ya también lo hizo contra Boys, incluso en un partido contra nosotros jugó de stopper Bolívar cuando enfrentó a Universitario. Bien, de Deportes. ¿Dónde está ese Cabanillas que nos deslumbró contra Gimnasia y Santa Fe el año pasado? Lo que pasa es que Cabanillas es un jugador que es muy mental, ¿no? Cuando no está cómodo con algo, la primera muestra que tiene es jugar mal. No es primera vez que le sucede esto, ya ha pasado antes también, que demora en recuperar su nivel. Y cuando no se siente cómodo, lo traslada de esa manera, ¿no? Esa es su manera de demostrar que está incómodo, creo yo. Ingresa Cabanillas y baja Bolívar, no sabría. Señor Nico, a ver ese polo, mande foto del estampado, dice. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa si Cabanillas arranca? Dice, es más difícil, amigo, no hay forma. Hay un superchata del señor Diego Alarcón, enviado 6 soles 90, si juega Ureña y Murru, ¿quién de 6? Murrugarra es el 6, Ureña va por izquierda. Para cerrar, ¿sería mejor que entre un central y que Corso cubre esa banda? Ahora, ¿qué central? El único central disponible que tenemos para mañana es Ángelo Flores. No hay otro central mañana para jugar. Tendría que adaptarse ahí José Bolívar y poder reemplazar al defensa que esté por salir, ¿no? ¿Qué más? Sigamos leyendo. Dice, le hacen las fijas de la Libertadores. Más tarde, un rato vamos a salir. Ya vamos a sortear también una camiseta. Ya sale mañana posiblemente el reel del sorteo de la camiseta con Betara, ¿no, Sebastián? Gracias. ¿Qué más dice? ¿Qué pasa? Así es. Lo que pasa es que dejó mi micro en silencio. Sí, así es. Perdón, amigo. Impresentable, la verdad. Ahora, siguiendo hablando un poquito del partido del día de mañana entre Universitario y Junior de Barranquilla, vamos a la primera línea a la línea de volantes que está con Portocarrero y, perdón, las bandas, Portocarrero y Polo. ¿Qué nos podría dar mañana el buen Portocarrero, que aún así viene sembrando dudas, Bochaca? Te cuento que la gente dice que no es más que Cabanillas. He escuchado programas donde dicen que Cabanillas en buen nivel, dicen que Cabanillas, el Cabanillas que jugó contra Independiente Santa Fe, es más que Portocarrero, dice. No. Están cagando fuera el water. O sea, no es que Portocarrero sea Roberto Carlos o sea Teo Hernández, tampoco. Pero me parece que Portocarrero es muy... ¿Se fue el señor? Se indignó. Personajes. Yo creo que Portocarrero es un poco más confiable que Cabanillas, sobre todo en el retroceso. O sea, si algo puede sacarle de ventaja a Portocarrero a Cabanillas, además del tema físico, es el retroceso. Me parece que el ecuatoriano tiene la capacidad de poder hacerte la banda sin ningún tipo de problema y sin ponerse colorado al botarla a la tribuna, como en algún caso. Yo discrepo el hecho de que Cabanillas sea mejor en su mejor momento que Portocarrero, sobre todo por las imágenes que nos dejan en el retroceso defensivo, ¿no? O sea, yo siento que
en el mejor momento, en el prime de Cabanillas, era un virtuoso, pero de mediocampo hacia adelante. Y la discusión que teníamos en este programa también el año pasado era Cabanillas de mediocampo hacia adelante y Bolívar de mediocampo hacia atrás. Porque ninguno de los dos terminaba siendo completo. Creo que lo que hace Porto Carrero es desnudar que los dos que tiene detrás, tanto Cabanillas como Bolívar, eran justamente eso, jugadores incompletos. Entonces, la virtud del ecuatoriano es hacer un poco más, jugar toda la banda completa, y ahí es donde tiene el tema físico, ¿no? Que llega a los segundos tiempos molido, ¿no? Entonces, ya viene cómo cierras el partido. Y me parece que para un cierre de partido o para, digamos, resguardar mejor tu defensa, más encaja el perfil de mi sobrino que el de Cabanillas. No, de acuerdo con Bochaca. Porque si vamos a jugar a los jugadores por su mejor partido y olvidar todo lo demás rendimiento, muchos jugadores también diríamos que son mejores, pero no es así, ¿no? Bochaca, Cabanillas no nos da una regularidad en su... No, yo tampoco. Yo tampoco, señor. No se preocupe que yo tampoco. No da una regularidad en su rendimiento como para decir de que el partido con Santa Fe es algo que hemos visto de Cabanillas constantemente, ¿no? Es un pico que se vio en un partido y después no lo ha sabido mantener. Una golondrina no hace verano, pues, ¿no? Así que yo creo que si bien Porto Carrero es cierto, no termina de ser un jale rimbombante, un refuerzo que, digamos, está que la descoce, como se dice en términos futboleros, claramente es un jugador que le ofrece más soluciones al equipo en este momento que Cabanillas. Sobre todo defensivamente, así que por ese lado discrepo con la idea de que Cabanillas ahorita es mejor que Porto Carrero. Es que para mí el tema de Porto Carrero... Dale, Bochacarle. No, dale, Bochacarle. Para mí el tema de Porto Carrero pasa que es un jugador, o sea, rápido, desequilibrante. El tema es que en los últimos tres cuartos de campo decía muy mal, ¿no? O sea, el tema de los termina siendo, o sea, termina decidiendo muy mal en los centros, ¿no? Pero aún así te da mucho más que Cabanillas, ¿no? O sea, de hecho te das cuenta que sin tener que meterte un centro tres dedos, sus aproximaciones nacen. Cabanillas. A partir de sus aproximaciones. Cabanillas. ¿Cómo no es Cabanillas? Decídete, pues. A partir de ese lado de Porto Carrero. Apoyen con sus superchats. Las opiniones vertidas por Sebastián son propias y no tienen que ver con la línea del programa. Gracias. Ya que estamos en mi momento, amigo, ¿me permites hacer mi momento? Ahí está el momento Puma. Mi momento mufa. Dile que te caches. Mufa, mira. Pero si lo denuncio, no funciona. A Mario, No mires por tu vida aparte. Mírame para adelante. No calla, concha tu madre. Se quedó congelado. Se quedó pegado. Esa vez anuncio del destino. Contra él. Esa vez es Mercurio retrógrado, ya. Ese es el cliché, weón. Mira, se quedó pegado, weón. Escúcheme, tómale una foto y para que vea. Tómale una foto. Está ensalado que saca la camiseta de Junior y se queda pegado, Diego. Esto es una vaina ya que ha roto la matriz este gong, ¿ah? Se quedó pegado, weón, mira. Lo han mandado a los renegrones. Tengan sus capturas, muchachos, aprovechen. Si mañana Junior nos van, sacan la foto de Sebastián, sacan su foto ahí. Uy, Dios mío, nos toman el canal, La ponemos en la frente. Volvió. Uy, parecía que estaba alentando, ¿no? Vamos, Junior, ¿verdad? Que decía, ¿no? Qué increíble, ¿verdad? Ha mandado un superchat, Nico. Un hilari de... A ver,
Un ah, Hilario Lerier para la desbufa, dice, ya está, está tranquilo. Saludos, saludos, ahí está. Señor Sebastián, es una vaina ya... No, está complicado, sí. Sebastián, ¿estás bien, sano? No está sano, mira, ni reacciona, ¿no? Se ha metido este... Ahí se ha metido cuca con comino, ¿ah? ¿Eh? ¿Aló? Ni su audio funciona, ¿no? Está, volvió, volvió, volvió. Hermano, vas a hacer no, tendencia, sí estoy, sí estoy. ¿Verdad? Vas a hacer tendencia. Ah, su madre, qué feo. No, escúchame, pero esa es la mufa. Contra Liga de Quito funcionó. Se metió su... Sí, está mal internet. También tienes la camiseta de Liga de Quito, ¿no? Sí, ya, ya. No entendí. El mejor Cabanilla fue con Piero al lado y hoy no tenemos uno así. Dice, Porto es autosuficiente por más que termine casi todas mal en ataque. Dice Michael, dice, Porto Carrero tiene más jerarquía, Michael, pero tiene que afinar su forma de centrar. Si fuera menos alocado al centrar, hasta jugaría en su selección, creo, ¿ah? Sí, se le apaga la tele, ¿no? Pero sí, sí marca la diferencia para mí, ¿ah? No, en segundo pero, tiempo, Bustos más pero, fijo que va a cambiar pero, toda la delantera pero, que duplicaría Valero y Olivares. ¿Quién iba a decir pero, algo, bueno, creo? En el puesto de Porto Carrero juega Estupiñán, pues, hermano, no seas malo. Hay una gran diferencia, yo, pues. Dice, no cacha, según tu experiencia en táctica futbolística, historia de fútbol, memoria, habilidad, reconocimiento en Twitter U y Sporting Cristal, dime qué opinas acerca de la performance de The Rock en WrestleMania 40, dice. No, ha sido extraordinario, hermano. Los mejores 5 minutos de los últimos 10 años. O sea, ha sido puro cine. Hermano, todos los dólares gastados en este fin de semana han sido pagados en esos últimos 5 minutos. Todo, todo, todo. Feliz. ¿Cuánto costó la entrada, Chaca? Allá, está, ¿no? ¿Cuánto costó la entrada? Yo la compré en julio del año pasado y me costó por los 3 días, viernes, sábado y domingo, 800 cocos. No, el año pasado compró la entrada. Claro, cuando salieron, pues. Y las estaban revendiendo un día antes hasta por $3,000. ¡A su madre! Era pasé billete, ¿eh? Era pasé billete. ¿Y no has tomado foto con nadie, con la Roca, con Anetel, que nada? No. ¿Tú sabes qué? Por esa huevada, yo, mi tan grito, tengo que hacer un chanfainón con la gente ahí abajo en la tribuna, ¿no? Escuche, pues, ¿Pero qué distancia veías? Escuche, pues, estaba ahí abajo, pegado al costado, costado del director técnico. Pero déjeme parir. Había un evento. Estaba al costado el que dice Carlitos. Así al costado. Había un evento que se llamaba WWE World, que era como un meet and greet. Yeah. Ahí ya voy a subir las fotos de ese evento, pero para tomarse fotos con los luchadores tenías que pagar un extra. Para hacerte una idea, una foto con Hulk Hogan. ¿Cuánto estamos hablando? Una foto con Hulk Hogan te costaba $500. A la mierda. Ahí la dejo. Hulk Hogan, ¿eh? Con Hulk Hogan. Acá está tan contento que me mandan por interno una foto. Dice que está celebrando, Ochaca. A ver. Buena. Buena. Claro. Dice, tú eres el que mostraste. Oh, de verdad, Horacio. No, fue otro, ¿no? El que mostró la camiseta de los 95 años. No, creo que fue del campeonato, ¿no? El campeonato, sí. Hay uno que sale con la que señalando justo el escudo, ¿no? Por poquito, dice, jaja, se ríe, señor, ahí, a buen provecho, señor Bochaca, dice. Una foto con Rikichi siquiera, pero dice, con alguien, veo Bochaca, tengo una foto con el portero, con alguien, una foto al menos, veo Bochaca. Porque siempre has estado ahí. Justifica. Pero puse la foto con el escenario, pues, hermano, ¿qué más quieres? Un saludo a camarada Bochaca, dice, dile que te cache la Roca, dice, ¿qué pasa, señor? No, aló, arrancado Bochaca, dice el señor Sebastián, ahí se ríe, ¿eh? Ya para, ni una foto... Sí, ha tenido una foto, Bochaca, ahí en el escenario. Sígueme en mi Instagram, señor, para que vea mis fotos. En su Instagram es Bocacha. ¿Cuál es tu Instagram? Carlos Bolívar 80, creo, ¿no? Afirma. Así, señor. Carlos Bolívar 80 es su Instagram, el señor Bochaca, y Twitter también. Así está que viejo, Bochaca. La foto de WrestleMania. Bochaca, te puedes haber hecho, has perdido plata, ¿eh? Te hacías un reel, un hincha de la U yendo a ver WrestleMania con tu camiseta y toda la vaina. También te hacías viral, weón, te hospizaba mañana con dones piel, weón. Te voy a seguir. Sí, te vi, Bochaca, con tu bandera. Bochaca, pero hiciste tu campaña de intriga, ¿no? Bochaca no ponía a dónde se iba hasta que llegó, ¿no?
Hasta que está tapando, no, lo está tapando. No se, las cosas no se dicen hasta que se hacen. El Twitter está, está público, el Twitter está, el Instagram está privado porque está su foto ahí de haciéndole masajes en la asiática. Afirma. Te voy a seguir. Eso, ¿cómo no? Oye, me estás tapando, weón. Ponme. Oye, me estás tapando. Hola, me estás tapando. O Sebastián, se escuchó bien muerde a muerde esa vaina. Sí. Esa, eso es lo que acabas de decir, se escuchó como si estuvieras en una cama, oye, qué pendejo eres. Me estás tapando. O sea, pues se escuchó como un pendejo así, te recontra que te se chorrea el helado, Sebastián, ¿no? Me estás tapando, de hecho. ¿A qué pendejo eres? Bueno, ustedes lo escuchan y lo interpretan como quieran. Ese de la categoría, ese, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda, no? Así, claro, tipo así. Solo aprovecho para decirles que vamos casi 300 usuarios conectados y solamente hay 131 likes, miserables. O dejen su like, muchachos, por favor, apoyen, pues, no sean dejen mal, su like y ayúdenos a llegar a más hinchas cremas. Es gratis, no jodan. Las opiniones vertidas. Apoyen con sus superchats y únanse a Premium. Eso nos ayuda a seguir haciendo contenido para ustedes y darle una vida digna a Marlon XD. Bochaca, deja de ver porno. A ver, sigamos. Dice, oye, me estás tapando, tengo color. Dice, ustedes conocen, dice ahí, señor. Bochaca, ¿en ese local puede hacer la mamalona? ¿Qué es la mamalona, Bochaca? No sé. Creo que quiere decir contralona, pero... Ah, claro. Es el cambio, ¿no? Dice, Bochaca, ¿y qué opinas de la rica Murraco? ¿De la rica Murraco? ¿Sí? La verdad roca de la WWF, dice. ¿Murraco? ¿Quién es rica Murraco? No sé, hermano. Dice Sebastián, no, Bochaca, entre una foto con Rey Mysterio y una foto con Lolo, ¿cuál eliges? Dice. Puta, es un drama, ¿eh? No, la de Lolo, pues, hermano. La de Lolo. La de Lolo. Pero Lolo ya no está, pues Rey está vivo. Es la diferencia. Dice Harold Bernabé, dice, mañana veremos el ratoneo más marcado en la era Bustos, yo normal, no me molesto para nada. Como ya, la hueva. Los esperemos bien como remarcado. La hueva. Mano, lo que importa es el resultado siempre, o sea, no interesan los medios, tienen que aprender a entender eso ya, don puta, ya cansa, ¿verdad? Ver a cojudos que quieren que lo juegue bien, weón. La verdad que pero cansa que, esa vaina. Ya. Escúchame, para mí, jugar en ratoneo mañana va a ser jugar bien. No, pero así te metas un partidazo o te cierres y tengas una oportunidad y hagas gol y el partido queda 1-0 con 10 palos a favor de 10 palos de Junior y con figura de con la figura como de Brito, ¿no? Perú a Colombia, ¿no? Perú como le ganó a Colombia. Claro. Así va a ser. Lo que tiene que entender, creo, la gente, porque cada quien es libre de, a ver, de que le guste una manera de jugar u otra, eso es normal. Es que tú analizas el juego de equipo del equipo en base al partido que se juega. O sea, no puedes analizar el juego de mañana y trasladarlo al partido del sábado con Boys, o cada partido es una historia diferente y lo que se evalúa es el rendimiento del equipo en ese partido y cómo consigue y qué resultado se da en base a ese rendimiento. Eso es lo que trata el análisis del juego, ¿no? No es tratar de todo ponerlo en un mismo estándar y como que todos los partidos son iguales y todos los partidos el equipo tiene que jugar de la misma manera y así tampoco funciona. Los rivales juegan, o sea, el equipo juega, el rival juega. Y en esa dinámica de yo quiero hacer esto y tú quieres hacer lo otro, el que hace mejor las cosas gana. Ahí está, se sigue nada más. Parece que no se mira esa foto, mira esa foto. Oh, pero escúchame, pero deberían poner... Deberían poner oye, pero escúchame, con LDU funcionó, así que no jodas. Tienes la camiseta. Oh, pero tienes también la LDU, ¿no? Ah, sí, yo salí con la LDU y te dije, voy a mufar a LDU y LDU perdió. De verdad, no me acuerdo. Yo me acuerdo de eso, Diego, no me acuerdo. Solamente que no fue el día antes, así, ¿no? Del partido. Fue, yo lo que me acuerdo fue que un día antes del sorteo de la Copa Libertadores sacaste todas tus camisetas y pute, y al día siguiente nos tocaron esos equipos. No, huevón. Y dijo que Botafogo. No, eso es mentira, huevón. Solamente, o sea, yo dije que de Botafogo. Que no sacaste la de Junior y sacaste la de LDU, Sebastián. Incluso yo te pregunté esa camiseta de qué año es. Me dijiste. Todos querían que nos toque Junior y LDU. No sean mentirosos. Todos querían que nos toque Junior y LDU. Brutalidad. Donde la cagaste con Botafogo. Ahí sí la cagó. Aquí hay una pregunta interesante para todo el panel. La Renzo JB dice: muchachos, si le dijeran para firmar los empates en los próximos dos partidos en Brasil y Barranquilla, aceptaría. Por mi parte, ¿dónde firmo, hermano? Ahorita mismo te lo firmo con Titi Indileble. Diego. Sí, totalmente. El mantenerte invicto de visitante es recontra positivo. Te deja prácticamente
todo servido para que si haces respetar tu condición de local, tengas muchas posibilidades de pasar, porque, o sea, tienes dos partidos contra cada rival en el grupo, ¿no? Son tres series o miniseries que tienes dentro del grupo, y al final lo que tú tienes que tratar es de sacar en el duelo directo, que son 6 puntos en juego, la mayor cantidad de puntos que tu rival. Entonces, si tú estás empatando dos salidas, te estás quedando con la clara posibilidad de sumar 4 puntos en esa serie. Entonces le estás quitando a tu rival la posibilidad de sumar más puntos que tú. Y ya le estás perjudicando en la tabla de posiciones. Así que claramente empatar ambas salidas no estaría para nada mal. Claro, siempre y cuando la U confirme esa ventaja al ganar su partido de local en un momento. Bocacha. Un empate de visita lo que obliga es al rival a venir a buscar puntos, a no meterse atrás. Entonces, eso hace que los juegos sean mucho más abiertos y mucho más propensos a que el equipo local pueda buscar resultados positivos. Entonces, si me dices que vamos a empatar en Barranquilla, vamos a empatar en Río de Janeiro, te lo firmo ya, ¿no? Y eso no tiene por qué ser, no, que somos mediocres porque empezamos el empate, no. La ventaja la tenemos nosotros porque cerramos de local. Salvo con Liga, al cual ya le ganaste el duelo directo de local, tienes que negociar afuera porque tú cierras tu llave como local. Entonces, sí, si me dices eso mañana, de todas maneras. Y jugando horrible, colgándome de los palos, no me importa. Excelente. Rodrigo. Sí, lo firmo. Creo que no estamos para mirar por encima del hombro a nadie. Y dos empates fuera de casa, dándote la oportunidad de... ¿Ya el hombro? ¿Cómo que el hombro? ¿Cómo el hombro? ¿Por encima del hombro, no es? Ah, ya, el hombro. Muy criado, muchacho. Perdón. Escuché mal. Y eso. Creo que dos empates fuera de casa, en dos sitios donde nos ha costado mucho siquiera sumar, como es Brasil y en Colombia, creo que es importante. Jorge. Totalmente. O sacar 5 puntos en la primera ronda es un resultadazo para la U. O sea, te aseguras, te vas acomodando muy bien en el grupo, y si es que la gente dice, no, tenemos que sacar los puntos de local, Pero terminar invicto en la primera ronda de la Copa, eso creo que el hincha incrédulo te lo firma. O sea, es así. Ahí dice, tuvo una visión, la U sumó 4 puntos de visita en Copa Libertadores, pero uno de ustedes tiene que darle el Anubis, que comience el juego, dice, calla mierda. Oye, solo faltaría Botafogo y apareció. Bochaca, ¿cuánto para que le hagas el especial de Riquici a Sebas? Dice Pavo Capricho, si lo combinas con el especial de Nia Jax sería mejor, quedo atento a tu respuesta, dice el señor. Tío Nico, tírate la fija para las... Oye, Luigi, ¿qué tal, hermano? Ahorita voy a lanzar. Alucinado a Bacanillas, tumbado un panzazo a Kevin Owens, dice el señor. El 2023 fue tan bueno para la U que este año esperaban algo mejor y se olvidaron de cómo venía el equipo años anteriores, dice. Buena apreciación, mi estimado amigo Aus. Bochaca, me parece haberte visto en la estación del Óvalo Naranjal esperando turno, dice. Piero Mendoza, dice, con tal de que ni mira Cabanillas en la banca, todo tranquilo, dice. Ahí vamos a subir la foto del señor Nocacha en WrestleMania. Ahí está la foto. Dice, yo tampoco me iría al pincho a ratonear si nos llevamos 3 o 1 punto. Dice, creen que somos farsa, resultado manda. Dice, tal cual. ¿Cómo está Puerto Carrero? Dice, están preparados. Carajo, cada vez que le dice Dios a alguien, juega mal al día siguiente este huevón, güey. Qué pesado. ¿Cómo dijo que no lo mire cuando lo tiene al hombro? Dice, ¿cómo está Puerto Carrero? Están preparados para ver al mejor asistente de 2023, Nelson Cabanillas. Dice, eso lo hace por joder, creo. Y dale, Hugo, hermanos cremas, mañana se necesita el Tunche Rivera nuevamente y a la defensa estar bien concentrada. Partido como ante LDU será sacando la garra. Abrazo de gol. Dice, saludos para el señor Gianfranco Rivera. Recuerden que pueden unirse a las membresías de La Grasa a la Cancha y también dejar un superchat para apoyar al canal que venimos creando contenido en todas las redes sociales. Así que únanse a De Las Gradas a la Cancha. ¿Eres parte de la comunidad más brava de hinchas cremas? Ahora, con un pequeño aporte mensual, obtendrás videos exclusivos, sorteo de camisetas y entradas a partidos, respuesta prioritaria a tus comentarios, acceso a comunidad de Telegram y mucho más. Con tu apoyo podremos seguir creando más contenido sobre el equipo de nuestros amores. Dale al botón de unirse y viva al máximo la pasión merengue. ¿Eres parte?
dispositivos conectados. Recuerden también que Colectivo USA ha hecho su aplicación. Así que quieren estar enterados de todo lo que pasa en todas las disciplinas universitarias de deportes, en el vóley, en el fútbol, en el futsal y en otras disciplinas más, pueden bajar la aplicación Colectivo USA. Va a haber un sorteo interesante en el transcurso de estas fechas, así que bájenla porque va a ser el aval para poder participar en este sorteo. Bajen la aplicación, entran a Apple Store, está en Play Store también, van a poder estar informados de todo lo que viene pasando en Universitario de Deportes. También hay una pestaña de camisetas icónicas del club, así que por favor descarguen la aplicación Colectivo USA. Atención a todos los fanáticos del club, quieres estar siempre al tanto de las últimas noticias, revisar el calendario de partidos en todas las disciplinas, conocer qué pasó un día como hoy en la historia del equipo y explorar una galería de las camisetas más icónicas que ha utilizado nuestro amado club a lo largo de los años, entonces la nueva aplicación móvil Colectivo USA es para ti. Descárgala ahora mismo desde la Play Store o Apple Store, únete a esta gran familia y vive la pasión por nuestro club como nunca antes. Busca Colectivo USA y sé parte de esta emocionante experiencia. Gracias, gracias a la gente de Colectivo USA. Dice Bochaca, daré la Nelca por la U, grande crema, dice. El sábado, ¿a qué hora se juntan para la previa? Plan de 3 de la tarde, más o menos. Dice ahí, lo que pasa es que Pornocasero siempre hace lo mismo y sus centros son hasta el pincho. En cambio, Cacanillas, sí, se bajara de peso, en mi opinión, sería mejor. No sea, no. Yo sí discrepo ahí. Pero Cacanillas no corre, pero... Aparte, muchachos, el partido de mañana implica velocidad. Porque creo que Junior tiene por lo menos, seis jugadores que son muy veloces. Entonces... Charay ya no tanto, ¿no? Charay creo que ya por la edad también ya le ha bajado un cambio. Antes era un monstruo. Vaca. Ya se mete un pico. Chará o vaca, Sebastián. Vaca, pues, ¿no? Chará era de Santa Fe, ¿no? Ya estoy imaginando a Chará mañana metiéndose un pique. Futura mañana, ahora mañana Chará te hace 3 goles. Hat trick. Chará es flash. Bochaca, dice Daniel Carhuamaca. Bochaca, ¿te acuerdas de Martín Caradagian, el máximo en el ring, dice? ¿Quién es él? No, Martín Caradagian era la máxima figura de Titanes en el Ring, que era un programa de lucha libre en Argentina, en los años 70, 80, más o menos. Yo soy ya después, pero es el Hulk Hogan argentino, para que te hagas una idea, ¿no? Pero mucho antes. Es un personaje local. Correcto, correcto, señor Nocacha. ¿Qué más dice acá? Hoy vi en Instagram el video que le hacen a Chemo y lo republicó Ale del Solar. Hay mucha situación del hincha para que esté la noche de la celebración del centenario, dice. Bochaca, ¿llegaste a ir a la LWA? ¿Qué es LWA? No sé, está hueveado este, creo. No. Bruno, no. ¿Vamos a ir al Nacional? Sí, vamos a estar en el Nacional, amigo Bruno. Nos vamos a reunir ahí. Si estás en el Telegram de VIP, vamos a vamos a informar dónde estamos. Regreso Sotomayor, esperemos mañana ver al equipo mostrar el nivel que contra el EDU y no que viene mostrando en el torneo local. Dice, no interesa el nivel mañana, o sea, interesa sacar el resultado, amigo. Chará todavía es rapidito. Dice, muchachos, es decisión técnica que se deje de patear fuera del área porque se pierde una buena variable de gol en partidos trabados. Uno que tiene buena pegada de afuera es Ureña. ¿Qué opinas sobre esto, Diego? Y no solo los disparos, ¿no? Creo que la pelota parada tampoco... Parece que no se trabajara, ¿no? Y justamente el clip que ha hecho Rodrigo hace un momento, o que ha publicado Rodrigo, hace mención a eso, porque el gol que hace Ureña es de fuera del área. Nico, volteé el video, por si acaso. No es un remate potente, pero es un remate colocado que viene de fuera del área. A ver, espera un rato, no cacha, voy a subir el... Pero primero un saludo de su amigo Sebastián. ¡Las gradas del cancha! Sebastián Soldemínimo. Muy bien. Sebastián Nueva, viva Perú, de chinta familia. Sebastián Soldemínimo. ¡Las gradas del cancha! Antes de sacarlo, mi amigo Sebastián. A ver, espérame. Ya, prosiga. La misma pregunta, Jorge. Sí, bueno, en realidad creo que tiene que ser una alternativa, ¿no? O sea, tiene buenos pateadores. El caso de Ureña, patea muy bien. Los extremos también tienen buena patada. Entonces, tiene que haber el mismo Orejas que en Quito, jugando por la selección, anotó un gol así. Entonces, tiene que ser una de las opciones porque... No hay que esperar llegar hasta la última línea para simplemente empujarla.
seguramente no va a haber esa opción. Un tiro libre o un lanzamiento de larga distancia tiene que ser una variable bastante latente. Sebas. Sí, o sea, de verdad, yo espero que se pueda trabajar ya con el tema de la pelota parada. Creo que tenemos buenos cabeceadores, no solamente Riveros, también está el caso de Sarabia, Flores mismo también, ¿no? Entonces creo que la pelota parada va a ser un arma importante en este tipo de partidos, y también creo que si el plan va a ser neutralizar al rival y a partir de poder neutralizar las virtudes de Junior, jugar a la contra con transiciones rápidas, es probable que Polo y Portocarrero ganen faltas, ¿no? Entonces, probablemente un tiro libre también nos puede ayudar, ¿no? Habrá que ver si Flores está fino, ¿no? Creo que tuvo, bueno, el tiro libre que tuvo contra Liga no lo resolvió de la mejor manera, pero ya nos sabemos tenernos amistosos que sobre su técnica. Entonces, yo sí creo que por ahí va, ¿no? Creo que tanto los tiros de esquina o los tiros libres que se puedan ganar, las faltas que se puedan ganar, van a ser importantes, ¿no? Dice Piero Mendoza, no estoy informado de la hinchada visitante para este sábado, ¿se puede ir un camiseta de la U o no? No, no sé todavía eso, pero ya han dispuesto que Norte sea para Universitario y van a separar también Oriente y Occidente, o sea, va a haber un sector para Oriente y Occidente. Bochaca, tú vas a estar acá el sábado ya, ¿no? Sí. ¿Vas? Si me dicen, voy. ¿Cómo si te dicen? Vamos, Fibo. Ya, pero normal, que no me dicen nada. Y no voy. ¿Cuándo vuelves? No, estamos yendo, estás en el grupo, todo el mundo va a ir, somos como 15 personas y dice, me dicen, dice. Capi. Bochaca, ¿cuándo vuelves? Cuente conmigo, ¿eh? ¿Cuándo vuelves? Viernes. Sebastián, ¿tú vas? Ahí te confirmo. Sí, ah, creo que vas, sí. ¿Tú eres hincha de la U? Sí. Increíble. ¿Por qué no vas solamente a sábado, que amigo? No, pero es que vos, que no, sí, yo pienso que sí. Oye, a todos los partidos de local después de febrero he ido. Pero no es de local, pues, hijo. No, pues ya sea. No, pero sí, pero es en Nacional. Sí, sí. Jorge, ¿tú vas? Sí. ¿A qué tribuna vas el sábado? Oriente. ¿Ya compraste tu entrada ya? No, pero sí. ¿A qué tribuna han comprado? Ya tengo alguien que me va escúchame, Nico. ¿A qué tribuna han comprado? ¿Oriente o Occidente? No, palco nos ha dado mi tío Agustín. ¡A la mierda! ¡Tu padre! No, tío Agustín. Saludos por mi tío Agustín. ¡Qué miedo! Se llenará Norte para el sábado, dice, deja ese video, voy a estar que los sandales de YouTube, dice. Se tiene que marcar bien ese José Enamorado, a veces se le ve a la defensa que marca un solo jugador y se deja el líder uno que viene de atrás. Concentración, oye, mañana hay Champions, ¿sabes? Mañana hay Champions y hay un montón de Copa Libertadores, también hay Liga 2, hoy día Municipal le volteó el partido a Cantolao 3-2, mañana es 9, sí, ya, a ver, les digo los pronósticos: Arsenal, Bayern Múnich, más 2.5, a más de 3 goles, Real Madrid con el Manchester City, un gol en el primer tiempo, San Martín Nacional, gana San Martín, Aurich, Alianza Huánuco, gana Aurich, ahí en Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata versus Stronger, gana Estudiantes, Gremio Huachipato, medio jodido, está Cris Martínez ahí, Gremio no viene bien, ¿eh? No lo pronostico. Fluminense con Colo-Colo, gana Fluminense. Libertad con Deportivo Táchira, gana Libertad. Y Junior con Universitario, más de 4 amarillas en el partido. Recuerden que pueden apostar en Betara. Betara es la casa de apuestas que está cambiando el juego. Regístrate con mi código NicoBet y vas a tener 10 soles gratis, además de que tu primer depósito se duplica hasta 1000 soles. Gracias, Betara. Hola lentejeros, soy Nico, ahora estoy en la playa disfrutando, ¿y sabes por qué? Porque usé el código NicoBet y confié en mi juego en Betara. Betara es la casa de apuestas que está cambiando el juego con las mejores cuotas en apuestas deportivas y las mejores promociones. Y este año, con la llegada de la Liga 1, la Copa Libertadores, si se registran con mi código NicoBet, se llevará una apuesta gratuita de 10 soles y no solo eso, tu primer depósito se duplicará hasta 1000 soles. No se olviden, las mejores cuotas en apuestas deportivas las encuentras aquí en Betara, así que ingresen a betara.com, regístrese y usen mi código NicoBet para conseguir grandes beneficios. Gracias, Betara, por apoyar a De las Gradas a la Cancha. La gente de Betara, se viene el encuentro. Betara, ¿cuándo nos van al local? Me vas avisando por ahí al interno, al señor Betarín. Un abrazo para mi estimado amigo Perfil del Oro Chino. Seguimos con el gol de Ureña. Recordemos el gol de Ureña Junior de Barranquilla. Pase de la vida, impacto de Ureña. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol!
¿Se repetirá? Recordemos el gol de Ureña Junior de Barranquilla. Pase de la vida, impacto de Ureña. ¡El golazo! ¡Gol! ¿Se repetirá? Recordemos. Ahora, que se repita mañana. Claramente, Ureña mucho más llegador, ¿no? Y el año 2021, ese es. Y hay que ser sincero, también. El gol no fue con izquierda, sino que es la toma. O sea, claro, el gol con derecha, sino que la toma le hemos volteado para que no. Ureña ahí, no, de 6, ¿no? Ahí, mira, lo importante de mostrar esa imagen es lo importante, valga la redundancia, que puede ser Andy Polo, ¿no? Llegar al fondo de la cancha, de un centro para atrás, donde el volante llegue y remata. Cosa que en este equipo y en el año pasado tampoco se vio mucho. Tienes un Ureña que tiene esa capacidad y esa confianza en sí mismo para poder rematar al arco, puede tranquilamente darse la misma jugada. Con un Polo que viene haciéndola de extremo, llegando al fondo, metiendo el centro para atrás, o por izquierda de igual manera, ¿no? Si hay un perfil cambiado, el portocarrero puede hacer exactamente lo mismo. Entonces, y ahí también va a ser importante la figura de los delanteros, ¿no? Para distraer a esa normal línea defensiva, para poder ponerlos en aprietos, que estén bastante ocupados y que los volantes que lleguen puedan rematar. Tal cual. Si Ureña hace gol, los llevo a todos a la bisteca el día sábado. Mira. Señor, hasta ahora estoy esperando los six-pack del partido pasado. Pero si estás en Estados Unidos, ¿a cuándo lo he visto? Al señor Diego, si hemos estado ahí con él conversando y estamos esperando ante ti para comprar el six-pack. Señor, ese día usted ofreció dos six-pack y está el señor Arunati de testigo. No, pero ya, yo he quedado con Diego, ya hemos conversado, pero falta Bochaca, porque que sea que yo me lo tomo con él, también faltas tú. Ya, el sábado que vayas al estadio, los tomamos ahí en el tambo. De acuerdo, señor. Los que quieran ir con nosotros, ahí pueden suscribirse al tema del grupo para poder estar atentos. Nos vamos a reunir ahí en la casa de mi estimado amigo el Pato Jaguar. Piero Mendoza dice, somos norte, le meteré 500 soles, Nico, si no sale me desgracio, con fe métele nomás. Por eso lo puso de interior, dice, ahí tenía un aire a Vidal, dice, le decían el pitbull también, pues, ¿no? Nico, no le digas nada a Sebas, que le da miedo. Dice, no, el señor Sebas, ¿qué pasa? El señor Sebas es recontra universitario de deportes. Hablando macho, otra vez sobre el partido del día de mañana, ¿cuál crees que es el arma más poderosa de Junior? He estado leyendo hoy día comentarios de sus hinchas después del partido contra Botafogo, y dicen que el partido con Botafogo fue el mejor partido de lo que va del año de Junior, que no venía demostrando un buen juego, que fue, incluso le sorprendió el resultado porque nadie tenía en la galera que iba a meter 3 goles Junior y que le iba a ganar así a Botafogo. Entonces le pregunto al señor Diego, ¿qué opinas sobre esto? ¿Cuál crees que sea el arma de Junior más importante para el partido del día de mañana contra nosotros? El tándem ofensivo que tienen, pues no, sobre todo por la derecha con Enamorado. Bueno, sabemos de Carlos Vaca, que es un jugador, digamos, conocido, con prestigio, con buen CV, por suele decir, un goleador de aquellos. Y ya está también en sus últimas horas de vuelo, pero no, nadie le quita la categoría, ¿no? que puede llegar a tener. Y hablando del tándem ofensivo, pues estábamos diciendo lo de Enamorado, lo de Chará y lo de Caicedo, que son los volantes ofensivos que tienen Ataque Junior de Barranquilla. Creo que esos 4 jugadores son los más peligrosos. Después, en la primera línea están Cantillo y Moreno, pero el principal aporte ofensivo lo dan los 4 de arriba, se puede decir, ¿no? Los 3 volantes, Jimmy Chará, que juega detrás del punta, y Carlos Vaca, que hace la de 9. Yo creo que ellos son los que más van a generar peligro, y vamos a ver, como decíamos, cómo se para la U por las bandas para dar los embates de que puedan generar José Enamorado y Caicedo con sus su buena calidad individual, su buena técnica y su gambeta, ¿no? Por ahí creo que va a ser importante la marca que pueden tener Portocarrero y Polo, que sabemos que para el trajín, para hacer la banda, son disciplinados, y esperemos que tengan una buena noche. Y en ese mismo caso, los stoppers, tanto Aldo Corso como Sarabia, van a tener bastante trabajo ahí. Así que todo el bloque defensivo tiene que estar sólido, tiene que estar apoyándose los unos a los otros para lograr un buen funcionamiento en defensa, y que eso nos permita recuperar balones para tratar de sorprender con las contras que podemos llegar a tener. Ochaca. Dame un toque, ahorita vengo. Se largó. Se le aflojó el estómago, ha comido esta hamburguesa en... Sí.
$50. Un dólar ha comido. La odia rea. Rodrigo. A ver, creo que quitando a Enamorado y los jugadores que son más desequilibrantes, creo que lo importante que tiene Junior es un delantero de la clase de Carlos Vaca, ¿no? Creo que es un delantero que si bien es cierto no ha sido de los mejores de Europa, pero ha mantenido su carrera ahí y tiene un porte, tiene una categoría distinta. Y creo que por ahí también está una de las armas más peligrosas de Junior. Jorge. Hay dos puntos. El primero son las asociaciones por las bandas, porque va a jugar los laterales se suman mucho al ataque. Enamorado es un volante ofensivo, y en ese caso se mete hace muy buenas diagonales, y el movimiento de los tres de arriba, ¿no? El movimiento de la segunda línea de volantes. Y por lo segundo es el tema de que conoce la cancha. Sebas. Sí, yo creo que es un equipo con bastante velocidad y creo que el partido contra Botafogo en Río maximizó incluso las virtudes de estos futbolistas, porque con espacio te matan, ¿no? Entonces tenemos que tratar de hacer un equipo muy corto, no darle los espacios. Creo que, a ver, es rápido, puede ser cualquier futbolista, pero ser rápido y habilidoso ya es un poco más complicado, ¿no? O sea, hacer gambetas a velocidad, y creo que eso lo tiene Chará, eso lo tiene también Enamorado, lo tiene Caicedo. Entonces hay que ser un equipo muy corto, y no uso un arma en ofensiva, pero para mí un gran punto de Junior, que creo que nadie lo ha mencionado, es su arco. Tienen al segundo arquero de la selección uruguaya. Mele no es un buen arquero, es un arquerazo. O sea, Mele es un arquerazo. Entonces hay que hacerle gol a Mele, porque es un muy buen arquero. Correcto, correcto. Es uruguayo, Sebas, ¿no? Sí, es el segundo arquero de Uruguay. De la selección, ¿no? 26 de años, es joven. Sí, 26 años. ¿Qué opinan que el árbitro debuta en la Libertadores? Dice, ¿qué Bochaca? ¿Estás en un Airbnb, no? ¿En un telo? ¿Qué? ¿Estás en un Airbnb o en un telo? No, me casé un familiar. ¡Conches! Tiene familia en el extranjero. ¡Su madre! Tiene en el extranjero otra cosa, señora. De una amiguita. Señor. ¿Y esa cafarena de qué empresa de seguridad le han dado? Malcriado. Este señor, ¿no? Es que no tiene familia. ¿Dónde lo tiene, Bochaca? El señor es casado, con respeto. Con toda la vida eres así, tú te tumba la fiesta, eres tú, ¿no? ¿Por qué eres así, hermano? Deberías llamarte cagarrelaciones, ¿no? Siempre con tu boca, dices que las parejas se peleen, ¿no? Después cuando uno le dice algo personal, lo cagó. El señor Bochaca es casado, está con su esposa, creo, ahí. Y luego le dice, no, es una trampita. Le dice, qué pendejo. Una amiguita. Yo he dicho, amiguita, no trampita. No entiende, que uno es comprometido. Puta, que la cagaste, ¿no? Cristo dice, creo que Gusto Rivero ya se enfrentaron a Junior en Barranquilla y ganaron, tienen esa info, no la tengo. ¿Cuándo? ¿Con Barcelona? A ver, Rodrigo, saca tu escuela nueva y investiga, por favor. 2.50 dice, dile que te cache Melé, dice. ¿Cuántos goles en contra de la temporada tiene Junior? Bochaca, de mente abierta, dice, no lo queme, dice el señor. No me quemé. Dice, en Ovación indicaron que el árbitro para este partido es uno de los mejores de Argentina, que estaba haciendo buenos arbitrajes y que no es localista. Debuta en Copa Libertadores, ¿no, Bochaca? Sí, ahí te he pasado un material inédito para que lo puedas compartir. A ver. La foto de acá. Ay, ¿pero no tendrá copia eso, Bochaca? ¿Perdón? ¿No tendrá copyright? Sí, es mío. Copyright. ¿Cómo tendré copia? Como que después tiene los derechos cuando tú subes un video en la cancha No, mano, todo el mundo sube los videos propios. Ahí no hay tema de imágenes, nada. Que me dejen el canal, carajo. Ya, no lo subas, pues, no lo subas. Ya quédate, queda para ti. A ver, espérate. Chaca, piensa que estabas más cerca, pues no viste nada, parecía el concierto de grupo 5, ¿ah? ¿Eh?
No, estaba. Oye, no, pero estaba cerca. El estadio donde he estado es más chico que el Monumental, la alucina. ¿Y cuál es la entrada más cara ahí en WrestleMania? Bueno, la entrada más cara es la que está en ring, alrededor del ring. Esos estaban sobre 1.500, 2.000 dólares. ¿Cuál es la capacidad del estadio? 70.000 personas. Más. ¿Cuándo? Pero ha habido más gente por la gente que ha estado en el nivel del suelo. Claro, en tribuna solamente son 60. Oye, ¿venden hamburguesas ahí y pollo grosero afuera o no? No. Un hot dog, un perro caliente y una cerveza, $35. Ah, la bien caro, ¿no? Carísimo. Pero la plata que mueve ese negocio es terrible, bro. Es terrible. Bochaca, o sea, estás en rojo, Bochaca. Sí, sí. Por eso va a pedir utilidad esa de las gradas en la cancha. Bochaca está como eso, está como esos es monos malo, de bro. África. Esos monos potorrojo, así está. Winnie Austin. Me sorprende que apareció el Undertaker, me sorprende que Bochaca grite en inglés, weón. La cagada. Sí, ¿ah? ¿Eh? Otro nivel, Bochaca. Match, dice Pili. Match. Increíble. Decía, no gritaba A, gritaba O, gritaba. Qué increíble. Pensé que está en otro lado. Apareció una mirada de actor porno, ¿no? La cagada. ¿No? Ah, weón. Claro. Oh, match, decía, ¿no? Ha sido extraordinario. It's too much, dice todavía, ¿no? Much, increíble, too much, señora. Too much. Lengüetea Bochaca, dice. Bochaca en inglés es toda una señora, dice. Oh my God, dice ahí. Oh my God, mi bingo. Señor, this is too much, dice. Too much. Oh my God, dice el señor. Oh, todavía gritaba, ¿no? No grita, grita. Oh, el señor Bochaca. Qué impresentable esa señora. Que Bochaca, nadie sabía que iba a aparecer el Undertaker. No. Nadie. Pensaba que era Stone Cold, ¿no? La gente pensaba que iba a ser Stone Cold. El rumor era, el orden estuvo, fue correcto, ¿no? John Cena, Rollins, pero el último era Steve Austin. El tema es que no arreglaron en lo económico, aparentemente, y se reemplazó con el Undertaker. Pero puta, ese momento de las campanadas fúnebres fue la cagada. Oye, ¿y hace cuánto le han pagado al Taker para que se aparezca? Puta, ni idea, weón, pero el tío, puta, ¿cómo se ha prestado para el negocio, weón? Qué bestia. Claro, qué bestia. ¿Cuántos años tiene Undertaker? Como 7 cheques ya, ¿no? No, el Undertaker está sobre 60 años. Ya, ya no está pa. Pero hermano, 59. Con 30 segundos, mira lo que hizo en el estadio. Con 30 segundos apareció nada más. Dimensión confirmada, mi tío de la grada. Sí, ahí te la digo. Es Sebastián Britos en el arco, Aldo Corso, William Riveros y Marcos Arabia. En la volante está como pivote Jorge Morrugara, por izquierda Rodrigo Ureña, por derecha Martín Pérez Guedes
y en la delantera, ah no, por derecha los carrileros son Andy Polo, por izquierda segundo Portocarrero, y en la delantera está José Rivera con Edison Flores en el partido del día de mañana. ¿Cuándo ha sido este la lucha libre? Ha sido el 99, cuando Hulk Hogan no tenía bigote. Samurai Wagner dice, Undertaker es una leyenda de la WWE, dice, hoy Nico, ¿qué fue con Barrantes de futsal? Ojalá se traigan, se quitó, puta, estaba pidiendo bastante plata, es lo que sé, se ha ido él y se ha ido Luis Ramos, que está que vende su ropa por, oye, verdad, Luis Ramos, es impresentable, deja de vender tu ropa de la U por, por Marketplace, peor, respeta a la gente, o sea, Bochaca, ¿viste como Randy Orton le rompió la cara al Negrito Speed? Dice. Sí, claro, claro. Dice Sócrates, hazme la tumba rompeculo. ¿Qué tiene, señor? Pete de Valera ya está ready. Sí, está. Bochaca se vino al toque, dice. Momento exacto donde le hacen la revisión de la próstata en pleno WrestleMania. Dice, Bochaca, ¿tú sabes cuándo se vio el video de Owen Hart y su caída? Porque entraron en un juicio con la familia de Owen Hart. Por eso se prohibió, aparte que era una imagen muy fuerte para ese entonces, ¿no? Entonces el juicio lo pierde la empresa de lucha libre con la familia de Owen y se bloqueó todo registro de esa caída. Es más, en los videos de años posteriores, eso fue eliminado totalmente de la biblioteca de la empresa. Tío de las gradas, ¿cuál sería su resultado para usted siendo realista sacándose la camiseta? Dice, para mí, 0-0. Empate. 0-0, yo creo. Pero no decimos score igual acá. Se fue el chamo del equipo de futsal, no se había ido Estoico. No, se ha ido hasta ahorita que se han ido Barrantes y se ha ido Luis Ramos. No, pero Luis Ramos no era malo, hermano. Él fue el que la nota panta primero, pues. Barrantes también es bueno, solamente que son medio pichofriones, ¿no? Yo eso sí me he dado cuenta. Barrantes, sobre todo, es medio pichofrión. Gente sin cabeza. Creo que el negro Cascabel estaba atrás de Bochaca, por eso gritaba como loco, dice. ¿Cuándo acaba la suspensión de carga? Falta 3 fechas todavía. Bochaca, en inglés es el metiche, dice. Bochaca, ¿viste la pelea en vivo entre Rocky y el querubín Hulk Hogan? La pelea en vivo entre Rocky. No, pero ese es Rocky 3, si no me equivoco. Claro, ese es Rocky 3, ¿no? Esa es la pelea previa, la preparación a la pelea con Mr. T. Así es. Claro. Sí, sí me acuerdo. Claro. Pero, o sea, el querubín le decían a Hulk Hogan en la película. Era por su imagen de rubio y todo eso, era como un ángel, supuestamente. Pero era una pelea de exhibición en la que Rocky se preparaba para enfrentar a Mr. T. A Clover Lang era el personaje de Mr. T. Bochaca está excitado, dice. Sí, el señor. Mano, para cuándo se trajeron al negro troncho, ¿no? Ese pata es un baje en el fútbol. Sí, la gente está que lo. Hay unas páginas de fútbol que están que joden, ¿no? Con eso sí lo he visto. Mr. Pitt dice: hablando un poquito del partido del día de mañana entre Universitario y Junior, por la segunda fecha de la Copa Libertadores, mis estimados cofrades, en el segundo tiempo, ¿cuáles creen que puedan ser las variantes, sabiendo que el profe siempre hace cambios y utiliza las ventanas y los 5 cambios, ¿no, Diego? Sí, suele utilizar todas las ventanas y los 5 cambios, ¿no? O sea que vamos a ver, yo creo que va a depender mucho del trámite del juego y el resultado del partido, ¿no? Una cosa es cuidar un resultado y otra cosa es tener chances de meter un gol cuando está 0-0. Así que yo creo que eso va a definir bastante la dinámica de los cambios y qué es lo que proponga el profe con las variantes. Pero, a ver, si estamos ganando, yo me imagino entrando, a ver, a refresco en la defensa. De repente ahí sí entra Bolívar por refrescar. Podría ser por mismo Sarabia, o si es que tiene una María, o por Puerto Carrero. ¿Quién más podría entrar en ese caso? A Valera lo vería entrando un poco más tarde. Quizás pone a Valera para aguantar arriba y juega como un solo delantero arriba. No sé, vamos a ver. Va a ser bien interesante ver cómo se da el partido y cómo se los cambios el profe Bustos. Bochaca. Nuevamente, depende del trámite del compromiso, ¿no? Y no descartaría que ese parado táctico inicial pueda cambiar dependiendo del resultado, no conservando necesariamente una línea de 5 o de 3 atrás, sino pudiendo ser 2 líneas de 4 para poder estacionar el bus y aguantar al rival. O sea, no me caso con la idea de que el técnico pueda sostener el 3-5-2 mañana
también por el tema físico, o sea, de la resistencia en el calor y el embate del rival, ¿no? Entonces, yo creo que el técnico va a tener la capacidad de poder manejar las variantes y el momento de cada una de estas en función a cómo avance el resultado. Rodrigo. O sea, concuerdo con Diego Bochaca, creo que depende mucho del trámite. Me gustaría ver a un cachito más a Olivares, pero dependiendo, ¿no? Dependiendo de lo que necesite el partido. Jorge. Indudablemente ahí creo que va a ser un cambio de sistema. Se puede jugar 4-4-2 o 4-4-1-1, ¿no? Para cuidar. De hecho, estoy completamente de acuerdo con Mochaca. Sebas. Yo creo que uno de los cambios fijos, por así decirlo, puede ser el ingreso de Jairo, ¿no? Sobre todo considerando también que Jairo cada vez que ha ingresado lo ha hecho bien y que desde la posición de la pelota puedes defenderte, ¿no? O sea, a través de tenerla, si las condiciones y el contexto es favorable para la U, tener a Jairo y darte ese control de la pelota puede hacer también que es una manera de defenderte, ¿no? Y bueno, y arriba, en ofensiva, creo que Valera también va a ser un cambio fijo. Y antes que Dorregaray, a mí me gustaría ver a Olivares, ¿no? Pero creo que también tenemos ese tipo de delanteros. Si lo que quiere Bustos en determinados pasajes del partido es friccionar, está Olivares, está Valera y está Dorregaray, ¿no? O sea, tres delanteros, nueve tanques. Entonces yo creo que hay opciones, ¿no? Por ahí donde tenemos pocas opciones es en la parte defensiva. Mochaca que muestra ahí su... recuerden, muchachos, que pueden, por favor, estar informados acerca de todo lo que viene a ser Universitario de Deportes en todas las disciplinas, a vóley, futsal, el tema de fútbol masculino también, algunos eventos que puedan haber dentro del club, cumpleaños, si quiere estar enterado también de las camisetas que utilizó Universitario en sus últimos campeonatos, pueden entrar a la aplicación Colectivo USA. También va a haber un sorteo interesante ahora si descargas la aplicación. Así que puedes entrar a Apple Store, a Play Store también para poder bajar esta aplicación. Es totalmente gratis. Así que, por favor, descarga la aplicación Colectivo USA. Atención a todos los fanáticos del club. ¿Quieres estar siempre al tanto de las últimas noticias? Revisar el calendario de partidos en todas las disciplinas. Conocer qué pasó un día como hoy en la historia del equipo. Y explorar una galería de las camisetas más icónicas que ha utilizado nuestro amado club a lo largo de los años. Entonces, la nueva aplicación móvil Colectivo USA es para ti. Descárgala ahora mismo desde la Play Store o Apple Store, únete a esta gran familia y vive la pasión por nuestro club como nunca antes. Busca Colectivo USA y sé parte de esta emocionante experiencia. Colectivo USA, dice ahí, no jugará cancha, concha, no, está sentido y me dijeron que estuvo con fiebre el día de ayer. Parece que está, no sé qué le ha dado una infección a algo, parece. Nico, ¿quiénes viajaron? Todos, pues, amigo. El señor sueldo mínimo no es Leonardo de Beanbag Theory, dice Fioto Cárdenas, oh my god, dice Lidor Atra, me parece Murru Ureña y Pereje de bien, Cabrilla Lorfoco, dice a Valera lo pongo cuando Tunche esté cansadísimo, dice ese 11, yo lo veo más que pondría un 4-4-2 con Poli Pereje, no, va a jugar 3-5-2, no puedes alterar, pues lo único que te está resultando dentro de todo bien, ¿no? Como dice Sebas, que ponga un 4-4-3. Dice, ¿qué fue con Calca? Está suspendido. Calcaterra aún está suspendido. Dice Nico, ¿qué fue con el Wi-Fi en el estadio? ¿Para cuándo iba a estar? No hay el tema de la instalación. No se puede hacer por un tema de infraestructura. Es el problema. Sebas, ¿qué te parece la alineación 11-0-0 para asegurar un punto en Barranquilla? Dice. ¡Claro! Dice, o sea, va a ser un partido cerrado y jugar más allá de contragolpe, dice, porque para que juegue Ureña y Murrugarra es un partido cerrado, al igual que Corinthians, dice. Habrá que ver, pero yo creo que el profe va a priorizar el cero igual. Hay que tener cuidado y poder contrarrestar con un contragolpe, quizás ya Universitario poder meter un gol en el primer tiempo. Ahora, yo pregunto también un escenario que se puede dar, que fue un poco lo que pasó contra Goiás, no sé si se acuerdan, un escenario en el que la U tuvo posibilidades, ¿no? Incluso le anula un gol a Perejés, el escenario está ahí. ¿Qué hacer en los últimos minutos? O sea, ir con todos, el partido va 0-0. Lo puedes ganar, o sientes que lo puedes ganar. Te enamoras del resultado y vas a ganarlo, pero dejando espacios, o porque contra Goiás lo que pasó
en aquella oportunidad fue que la U se emocionó, empezó a ir y a una y en la contra nos mete gol el pelucón ese. Entonces puede ser también que agruparse y cuidar el ser, imagínate. No, está haciendo otra cosa. Cerradito, hermano. Cerradito. ¡Chúpale! Nada. No te puedes volver loquito. No, no bien. No, digo, porque puede ser un momento en el que la U quizás lo supere a Junior, ¿no? O sea, y empiece, tenga ocasiones claras, pero, y la U puede decir, pucha, este partido lo puedo ganar, pero en emoción de ir a buscarlo, y si no lo puedes ganar, no lo pierdas, ¿no? Muchaca. Está jugando de visita. Hola, irmãos, están formados unos sin lentes y otros con lentes, dice el señor. Sí, ¿verdad, no? Está entrecalado. Ah, verdad. Tiene razón el señor ahí. Piero Mendoza dice, psicológicamente juegas con los nervios del equipo local en ir a ganarlo sí o sí. Y eso aprovecharía la U en los últimos minutos si está al 100% concentrado. Lo que pasa es que... Sebastián, con esos lentes, parece el abuelo de esa película de Chibolos. ¿Qué? ¿Cuál? ¿It puede ser? No, ¿cómo es? ¿Up? ¿Up? Ah, ya. Ya, ese es el película. Up. Le faltan 3 para los 200, ¿eh? Para los 200 likes. ¿Recién? Muchos, dejen su like, por favor, no sean malos. ¿Cómo es posible que haya más de 350 conectados si no dejen su like? ¡Dejen su like, tranquilo! Quiere decir que la uno puede aprovechar las ocasiones que se le presenten, nos metemos atrás, el riesgo es parte... ¿Qué quiere decir que la uno puede aprovechar las ocasiones que se le presenten, nos meteremos atrás, el riesgo es parte del fútbol? Pero también son consecuencias de riesgo, amigo. ¿Tú qué harías? Señor, entonces, ¿en qué Nico, partido volvería a venir? Hay un hincha de Junior arriba, creo, ¿eh? ¿Qué ha comentado? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Está de Supervillano, se llama. Arriba. Escúchame, volvería Di Benedetto y Calcaterra volverían en el partido contra Junior en Lima. Ah, sí, sí, hay un hincha de Junior. Saludos, que ganen mejor, dice saludos, ojalá. Oh, yeah. Que gane mejor, amigo. Saludos para toda la gente de Colombia y para la gente de Junior. Respeta, dice, ¿a quién se atreve a mierdear ese señor después de la saladera con Botafogo? Dice, el Tunche debe aprender a vender faltas en el área para ganar algún... Es muy guerrero, ¿no? Lo toman y sigue... Pero, ¿es lo que hizo contra... en la selección no hizo eso? O sea, ganó un penal cuando ni siquiera... Pero si Tunche vendiera faltas, por ejemplo, el segundo gol contra Liga no se hubiera dado. El Jutsu. Porque se hubiera tirado y hubiera buscado un tiro libre. Él de puro jodido e insistente fue atrás de la jugada. Prefiero esos jugadores antes que uno que venda faltas. Mochaca. Ah. ¿Y qué vas a decir de Pérez ahora? Tu jugador. ¿Por qué? Porque no lo pasabas tanto, ¿no? Lo veo bien, ¿ah? ¿Eh? Es el más sólido ahí de la volante. Se va a salir de lado. Hoy por hoy, Pérez. Señor, se ve que usted no entra en los programas seguido, ¿no? No entra en los programas seguido, ¿no? No escucha los programas, ¿no? Usted para de viaje, para en Barranquilla, para en la playa. No nos escucha, ¿no? Para en Estados Unidos, señor, por favor. No me venga a voltear la torta. Pero mira, en Estados Unidos estoy en el programa. Usted cuando se va de viaje, ni contesta los mensajes, se desaparece, no habla con la gente. Señor. Yo voy con mi... No la cagues. No. Que después no va a haber quien pague el restaurante. No la cagues. Ahí justo comentan el dato de que Bustos sí le ganó a Junior. Voy a buscar el... 2020. Sí, ahí lo ponen, Fosaneta arriba. Que te cache Peregué, dice este. Sí. No es cierto. Está bien. Dice 1 de octubre de 2020, Busto Rivero le ganaron a Junior por 2-0, dice Fosaneta. Gracias, amigo, sí, Fosaneta, por apoyar. Pero en Guayaquil canal. Junior ganó. El que te vende buenas faltas es Ureña, dice. Mañana ganamos, lo firmo. Bochaca, mañana vas a ver el Tajín, ¿no? Tráelo, búscalo ahí, es polvo.
Sí, mañana voy a me encargar de hacer las compritas para ver qué puedo traer, porque lamentablemente ahora los vuelos te los dan con maleta de 10 kilos nada más y complicado. Sí, creo que para traer líquido tienes que estar en bodega, ¿no? La maleta, ¿no? Sí, no se puede traer líquido en maleta de mano. Ahí sí estoy jodido, porque quería traer unas agüitas frescas, pero no se puede, ¿eh? La trampa, dice, alguien hágale el jutsu mil años de muerte a Seba Saladera, carajo. Pasa, señor. Mañana se va a Texas, Bochaca. Va a ir a Hooters. No. A Hooters va a ir. Ya nada, ya hablando de ya finalizar el programa el día de hoy, las palabras de despedida de nuestros queridos compañeros. Ya va a ser las 12 de la noche, Universitario juega el día de hoy ante Junior de Barranquilla por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Vamos a salir post partido el día de mañana analizando lo que fue el resultado final del encuentro. ¿Sí? Las palabras de despedida del señor Rodrigo Garay. No, nada, gracias chicos por el programa de hoy día, gracias a la gente que se ha conectado a esta hora de la noche. Paciencia el día de mañana, creo que es un lindo reto. Si se saca un resultado adverso, creo que no es un drama. Junior es un gran rival, entonces nada, pase lo que pase, alentar al equipo y no sentenciar antes de tiempo, ¿no? ¿Todo bien, Sebas? No, bueno, tranquilidad, hay que alentar. Dile que te cache. y bueno, que ya debo. Diego. Nada, decirle a la gente que vayamos mañana con toda la actitud, con fe en el equipo. Es un partido difícil, duro, pero la U tiene que salir a pelearlo, a competirlo y a hacer el mejor trabajo posible para sacar el resultado que todos queremos. Vamos a confiar en el equipo y ojalá mañana tengamos una buena presentación en Colombia y traigamos un buen resultado para Lima. Nada, nos encontramos mañana para hablar de este partido, ya con el resultado. Ojalá podamos hablar de un triunfo de la U o de un empate, pero ojalá la U pueda hacer una buena campaña y un buen partido y sacar el resultado que todos queremos. Nada, confiemos, vamos con la actitud positiva y que tengan todos un buen día mañana de principio a fin, que la U sea la cereza en la tortilla. Un fuerte abrazo y dale U. Una consulta, sin ánimo de ofender, ¿a qué tortilla se le echa cereza, señora? Eso te iba a preguntar yo también. En la torta, perdón, ya estoy cansado. Claro, pero cuando yo me equivoco, ahí sí. ¡Oye, Seba, estás que te detengo! Te has venido a desinflar, Seba, hoy día. Ya te he visto con el anelca bien suelto, Sebastián. Ya. Puta madre, weón. La palabra despedida del señor Sebastián. La verdad, agradecerte a ti, a todos los compañeros que nos acompañaron, a toda la gente que está aquí, que se ha conectado. Ya así, bueno, fuera de bromas, creo que la Copa Libertadores es un torneo para disfrutarlo. Y hay que recordar, ¿no?, que hace cuánto tiempo no vivíamos esto, ¿no? O sea, hemos jugado Copa Sudamericana, hemos jugado Pre-Libertadores, pero son 10 años que no jugábamos fase de grupo. Es más, hoy me ponía a pensar que la última vez que andamos de visitante en fase de grupos fue contra Blooming. Fue contra Blooming, aquel partido que ganamos con gol de Piero Alba y Orejuela, me parece que le ganamos a Blooming en San Luis. No, es de Fito Espinosa y de Fito Espinosa y Orejuela. Y Orejuela. El de Fito Espinosa es de volea. Entonces, ya han pasado 14 años, estamos nuevamente jugando el torneo de América más importante, ante un gran rival como es Junior también. Entonces, hay que disfrutar este momento y con mucha fe que vamos a poder sacar el resultado adelante, ¿no? Creo que el profe Bustos, como él ya mencionó, tiene bien analizado al rival. Así que hoy sea un gran día, muchachos. Y dale U. Ay, pero cuando ya me equivoco... Un ratito, solamente para cerrar con broche de oro, porque puedo. Pregúntale, no voy a hacer ninguna lisura, porque puedo. Pregúntale a tu viejo, nada más. No he hecho ninguna lisura. Eres un proveedor, hermano. Claro. ¿Qué proveedor va a ser?
¿Para las dos lucas que da? Ni siquiera llegas a un pasaje metropolitano. Increíble, ¿ah? Increíble, señor. Está jugando con el bolsillo de nosotros, ¿ah? Eso es grave, ¿ah? Eso es grave, ¿ah? Por favor. Ya nos faltaron dos soles para construir el estudio, Sebastián. Mira, acá Reguard Díaz ha enviado un mensaje. Dice: buenas noches, muchachos. Soy hincha de Junior. Un consejo, muchachos: la U debe salir a jugar el partido, no a defender. Esa es la única forma que le puede sacar a Junior suerte y que gane el mejor. Mira, bien, bien. Gracias, Reguard Díaz, por estar acá en el programa. Un saludo para toda la gente de Junior que está viendo el programa. Dice: ay, pero cuando yo me equivoco, estuve. Qué impresentable. Dice: para eso vengo. Dice: señor, porque puedo. Qué impresentable, no vuelvo a donar, dice, señor, yo sí voy en el metro. Disculpe, señor, los improperios de este. Por eso, pues, ni siquiera te alcanzaría con las dos lucas que te da este. Pues sí. Pero lo más triste es que no he enviado nada porque puedo ahora. Ese es lo más triste, no pasó por su cuota. Pero ¿dónde está? ¿Qué más ha pasado porque puedo? Jajaja, se ríe la gente, está que se cae de risa con Sebastián. Yo también voy en el metropolitano, señor, por si acaso. Señor Sebas, disimula al menos, dice, oye, no, cálmense, señor. La palabra despedida del señor Diego Alonso Sáenz. Ya me despedí. Sí, disculpa. Creo que te despedió. Lo de la tortilla, pero Bochaca. La cereza en la tortilla, ¿no? Ahí está bien, también. Agradecerles a todos los que han estado presentes aquí en el programa, muchachos. Hay que sacar un resultado positivo. Hay que alentar en las buenas y en las malas. Saben que interesa siempre el fin. No interesan los medios. Así que Universitario, ojalá que muestre su estirpe coopera. Gracias a todos los que han estado presentes. Dejen su like, compartan la transmisión. Dígame, señor artista. Una pregunta, ya que no me han dejado despedirme. Una pregunta. Pues, ¿verdad? Señor Bochaca, disculpe. Me olvidé, señor Bochaca, de manera despedida. Que está en la No importa. Para que diga chao. ¿Alguien sabe dónde se puede ver el partido en el exterior? Creo que en Star Plus, nada más, ¿no? Sí, Star Plus. No, ahí te pasamos el Discord, pues, Sobe. Allá. Chévere, porque acá no transmiten el partido, acá transmiten cricket, hockey, huevadas. No, te pasamos el Discord ahí, y ahí entras, ahí transmiten el partido. Chévere. Gracias a todos los que han estado presentes. Señor Bochaca, su palabra de despedida también, un mensaje de aliento, algo, pues, señor, endocacerista. No, pues si no me han dejado despedirme, pues, hermano, me está cortando la transmisión. Estaba hablando con un sponsor fútbol. Ahí porque bastante mal creado. Allá, fútbol libre, bacán, buena voz. X videos también, hay buenos partidos ahí en X videos. Sí. Nada, agradecerles a todos, un gusto haber estado con ustedes luego de algunos días, desconectado. Ya pronto volvemos a Lima Limón. Nada, que sea un buen partido el día de hoy, acá son la 1:00 a.m, que sea un buen partido para Universitario. No importa jugar feo, que importa es el resultado, no me interesa que el equipo sea un ballet, si mañana sacamos un empate, y yo ahí sí estoy en desacuerdo con el hincha que decía, hay que salir a jugar. Yo no creo que mañana haya que salir a jugar, yo creo que mañana hay que salir a hacer el partido que la U quiere, necesita, que es... ¡Claro! Priorizar el resultado, si hay que irse con un empate, no me importa, si hay que jugar feo, no me importa, en este partido, en estas llaves de ida y vuelta de Libertadores, hay que jugar más con la cabeza antes que con el corazón. Que sea un buen partido mañana o más tarde. Chao. Gracias, gracias a todos los que han estado presentes. Recuerden que la U, lo más importante que hay, que haya mucha U en su vida, muchachos, y dale U toda la vida. Chao, chao.